Bienvenido, joven Elir, al Laud del RU, podcast en castellano dedicado a la relectura y análisis de la crónica del asesino de Reyes. Os recordamos, como siempre, que estos programas están recomendados eh, solo para aquellos que ya conozcan la saga y la hayan leído al menos una vez. Que estarán llenos de spoilers y avanzaremos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, eh, contextualizando todas las historias y todas las aventuras. Eh, en este programa, programa número 9. Eh, trataremos el capítulo 27, revelación, 28, la vigilante mirada de Telu, y también entraremos con el eh, capítulo 23, en la historia de Encanis. Eh, venimos de los programas anteriores en los que estuvimos tratando eh, todas las historias eh, que nos contaba Scarpi, y vamos a continuar en este que será el programa número 3 ya eh, que estamos enlazando todas las historias y para esto como siempre eh, tengo junto a mí a vuestro calderero favorito ¿qué tal? bienvenido ¿qué tal cronista? buenas, buenas tardes eh, ¿Eh? creo que es el programa 11 on... <laughs> sí, creo que <laughs> es se... buenos días para aquellos que nos escuchan en el trabajo que es más de uno seguramente o, o noches, creo que es el programa 11 <laughs> Es verdad que hicimos el programa 9 en dos partes, o sea, 9 y 10 al final, y este 11, que es probable que lo no tengamos que volver a dividir, sería 11 y 12, eh, porque, porque, bueno, escucharemos la segunda historia de es muchísimo más corta, y también eh, en Canis, eh, por lo menos una parte de, de esa historia que también trae mucha amiga, y para ello me he traído ayuda, y contamos con el maestro archivero y el eterno elir, Manet. ¿Qué tal, Manet? Hola a todos. He de, decir, he de decir también que, que bueno, eh, el programa que hicimos en dos partes lo grabamos del tirón, o lo, lo edita Cronista, ¿no? porque vimos que era demasiado largo. Y estamos grabando este programa sin haber subido todavía estos programas que hicimos eh, de la historia de Scarpi ayer, de hecho, para nosotros, <laughs> no para los oyentes. Y entonces no tenemos todavía feedback, así que a nosotros nos pareció. Una muy, buena, una muy buena participación, Manet, pero que igual te ponen a caldo, ¿sabes? Que tampoco arriba. Estoy aquí de suerte. A lo mejor el próximo, cuando ya hay Exacto. comentarios negativos, no estás invitado, Exacto. lo siento. Aunque Ahora que sí, está, alguien, habrá que mirarlo. Claro, si hay negativos, alguien hay que invitar para parar los golpes. Te usaremos de Gram. Perfecto, pues a, a tope. Bueno, bueno, vemos, vemos si, si tenemos que llegar a eso. Eh, bueno, eh, antes de entrar en el análisis, eh, no vamos eh, a hacer eh, sección propiamente de, de preguntas y respuestas, eh, ya que estamos preparando un directo especial. Pero, pero bueno, aún así, Calderero, tenemos aquí un comentario en YouTube de una chica que ha puesto muchos comentarios. Está escuchando nuestros podcasts y está, está comentando mucho. Y te he traído uno que, que más viene a colación. De, junto a este tema, ya que compara a Elodin, a Ceniza, habla de la espada y bueno, te lo traigo a ver qué, qué opinas. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Antes de, de entrar con este comentario, vamos a escuchar como siempre qué tiene que decirnos Debbie. ¿Tienes algo que aportar? Deja tus preguntas y opiniones en los comentarios. Pero antes de cometer felonía... Recuerda que las opiniones son como los florines del arcano, y cada uno tiene la suya. Nosotros también. Así que joven Elir, sé respetuoso o respetuosa si no quieres ver vedada tu entrada al archivo. Recibir no más de tres latigazos y la expulsión de la universidad. Puedes seguirnos en Instagram y Twitter arroba en nuestro grupo de Facebook Elaud Ru o enviarnos un email a en la U del Roo, arroba, com Pues después de, de escuchar a Debbie, eh, que como siempre pues deja claro que todo lo que traemos aquí son opiniones y que todas son válidas, pues mira aquí tenemos la, el comentario, la opinión de dtorre torre 1 eh, se llama de podríamos llamarla Dena a partir de ahora <laughs> si te parece bien me parece perfecto no sé si le parece bien a ella cuando nos escuche que no lo deje en comentarios pues mira pues Dena eh, te leo así un poquito para frasear ver dice creo que el poder de ceniza de alguna manera está enlazado a su espada y Haliax es el que les otorga ese poder a cada uno de ellos eh, os lo explico cuando dice algo metió ambas manos en mi pecho y me lo comprimió Estoy segura que fue ceniza pensando que era una amenaza, pero luego, notando que solo era un niño, en, ceniza envainó su espada, que produjo un sonido parecido al de un árbol que cruje bajo el peso del hielo. Estoy segura que el poder que les otorga tiene que ver con la nominación. Porque como vemos después cuando elodin calma la tormenta en su interior dice haber sentido como si le hubiera metido ambas manos en su cuerpo tanteando la forma de sus pulmones el movimiento de su calor y el calor, perdón, el movimiento de su corazón y el calor de su ira entre paréntesis pone también el árbol es una alusión a él mismo siendo el árbol que cruje bajo el peso del poder de ceniza el hielo como él siendo una hoja ante el poder de Ben. Dice, sigo. Envainó su espada bajando su guardia, porque Quoth no representaba un peligro. Seguido de la intervención de Haliax con, recuérdame cuál es nuestra relación, ceniza. Eres una herramienta en mi mano. Nada más que eso. Creo que es literal. Haliax le otorga poder por medio de la espada de alguna manera. Por eso le dice que es solo eso, una herramienta en su mano y nada más que eso. Y por último, dice: y no me olvido, me estás causando contrariedad. Ese no ha hecho nada. Envíalo a la blanda indolora manta del sueño. No creo que Haliax lo fuera a matar a Quoz. Y también cuando Haliax está escrito en las sombras, creo que es por eso mismo. No creo que pueda estar cerca de la luz. Creo que está anclado a las sombras. Por, le, por lo que, al igual que él, los demás también lo están, pero en menor medida. Por eso Ben dice que están enyuntados a las sombras, refiriéndose a los siete, porque como Aliax, ellos también lo están. Y a ver si hay un último... Ah, y otra cosa. O sea, muy, muy larguito esto, ¿eh? Pero bueno. También creo que los cantantes de los que hablan hacen referencia a los nominadores o a alguna especie de series. De seres FATA como los bailarines. ¿Qué te parece? Oh, pues, eh, un comentario extenso, pero muy bien tirado, la verdad. Eh, no me extraña que lo traigas al, al programa, porque hay cosas. Eh, yo le contesté personalmente el tema de los cantantes, porque esto lo comenta el programa 6 y aún no había llegado al 7. Y le digo, mira, esto, no digamos un programa entero, o sea, que, que supongo que me dijo, perfecto, lo escucharé y tal. Y luego respecto. A varias cosas de, de ceniza, ¿no? que lo compara con la misma sensación que tiene Quoth cuando está frente a ceniza que cuando Elodin, eh, digamos, cuando se despierta la mente dormida de Quoth y nombra al viento, es esa escena que rompe un brazo a Ambrose porque la cogió el laúd y luego se queda la cabeza, ¿no? le da vueltas. Dice Quoth, lo compara como si hubiera estado mucho rato girando y para de golpe ¿no? y el mundo le da vueltas y como un oso, despierta como un oso enfurecido, ¿no? eh, algo así, compara. Y entonces Elodin le calma y es esa escena que vuelve a notar esa, esa misma sensación dentro del pecho, ¿no? Como si la arreglaran por dentro. Entonces, bueno, yo la verdad que, que no me a fijado en ese detalle. O sea, es genial que, que los oyentes, por eso nos encanta que nos manden opiniones, porque completan el programa, ¿no? Porque ya te digo, si no, no se sé, quería un poco un poco sosillo, ¿no? Solo con, con las nuestras y, y la gente está, vamos, a tope, fijándose en los detalles, o sea, es una maravilla. Entonces, mira, por ejemplo, a raíz de ese comentario, eh, no, he estado pensando que eh, quizá esa sea la razón por la cual QOF sepa el nombre de ceniza. O sea, en parte, lo comprenda. Si ha tenido, imaginaos que, que lo que dice... Iba decir de Punto Torres, pero bueno, Dena, para eso, no creo que se enfade para los amigos, ¿no? Eh, lo que dice, lo que dice, es que no sabemos el nombre, entonces, pero lo que dice Dena, ¿no? Que si ha tenido una acción directa, ceniza sobre él, de ahí se, se pueden desprender dos cosas. Primero, que en ese momento comprenda eh, el nombre de ceniza y escuche Férule en lugar de ceniza cuando le nomina Haleaks. Podría ser... De esa interacción, que él tuviese esa, ese contacto, esa no? Y luego de ahí también un poco lo que ya el melón que abrimos la semana pasada, que desarrollaron más adelante, eh, o el programa pasado mejor dicho, cuando hablamos de la sombra de Kwove que tiene a raíz de este encuentro con los Chandrian, o parece que, ¿no? que, que pueda tener y que siempre se ve ahí como un lado oscuro, y que ya hablaremos de los sueños que tiene en el tema de hombre sabio con este, este con su trupe, etcétera. Eh, quizá venga por ahí o sea hablamos de que parte de la esencia del Ira podría estar en Larr etcétera, con esas interacciones eh, ¿por, qué no? por qué no 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 esencia de, la, de propio ceniza eh, literalmente pero a lo mejor si sí es haber tenido ese contacto lo comprenda no una parte de, hmm. de sí no y al estar juntados en las sombras y malditos pues que él también eh, caiga parte de esa maldición. ¿no? Y lo que dice enyuntados en las sombras, eh, justo leímos en, en el anterior programa que Sélitos maldice, cuando lo maldice por tercera vez, lo maldice a él y a todos sus seguidores, refiriéndose al resto de, entendemos, al resto de Chandrian. Entonces, eh, es verdad que el único que está enyuntado eh, en la sombra eh, en principio es, es Haliax, ¿no? que no se le ve el rostro, eh, pero la maldición se extiende al resto. ¿no? Y cuando dice lo de herramienta en mi mano, pues vemos eh, que es nominación, claramente eh, se lo dice, ¿no? Quien, se lo dice Hal se le dice: ¿Quién conoce los. Eh, los creo que dice mm, algo así como recovecos in, internos de tu nombre, o no sé si Man de dar Tres eh, hijos, algo así. Sí, a, algo así, eh, de, su, de tu nombre, ¿no? Eh, cuando lo, tiene, cuando lo tiene vinculado y está sufriendo, eh, como recordándole, sí. ¿no? Y, y él le desprecia hasta el punto de decir que no es ni siquiera un compañero, que es una herramienta, ¿no? Para conseguir su propósito. O sea, que desde luego, eh, jerárquicamente está por encima de eh, como comentamos, y le, parece que los, los tenga como, como vinculados y especulamos que eso también pueda ir hacia abajo, ¿no? O sea, que Ceniza a su vez, pudiera tener Adena, como pensamos, y cuando lleguemos al tema de Mecenas, eso lo hablaremos o a otros personajes que estén eh, ¿no? como títeres, ¿no? uno de otros. Eh, entonces no sé si, si Mane también lo ves eh, así, o tú mismo, cronista, ¿qué opináis vosotros? Lo de los cantantes yo sí que lo había pensado. Cuando sale el nombre de los bailarines y luego vuelve a nombrar en algún momento lo de los cantantes, llegué a pensar en plan, a lo mejor es un, una familia fata, un... O un tipo de gente que es diferente, no simplemente los cantantes que cantan canciones, sino es una broma interna que hacen, pero son cantantes, son alguien especiales. Pero lo del arma, no, realmente nunca lo había pensado. Siempre había pensado que cuando Alias habla de ceniza de y los demás, él mismo ve a ellos, aunque sean personas, como meras armas para, para él, o sea, herramientas en su mano, que no, no cuentan. Pero es cierto que no lo había llegado a pensar en el punto de, de todo lo que ha explicado aquí Dena. Y da que pensar, da que pensar, la verdad. Habrá que volverse a mirar otra vez y, y ver. Cada una punto. vez más, ¿eh? Sí, cada vez que se encuentra una cosa nueva hay que volver hacia atrás y ver las raíces para volver a pensar. Sí, por eso, mira, teníamos un Discord creado, pero no, no lo anunciamos hace unos cuantos programas porque estaba realmente hecho, pero no, no lo hemos, y a alguna gente me lo ha recordado, ¿eh? pero no lo hemos puesto en redes y lo vamos a poner para que estos comentarios pues, lo, los pueda leer todo el mundo y la gente pueda seguir eh, sobre, contestando ¿no? sobre el hilo y a ver si entre todos pues, vamos sacando más conclusiones. ¿no? Y teorías que ya hemos hecho en el pasado las revisaremos eh, pues, cuando veamos que entre todos los oyentes eh, que estén en Discord y sean activos y si les apetezca claro poner ahí sus opiniones y teorías y granito de arena pues igual no en no aquí en los podcasts digamos que vamos siendo capítulo a capítulo para no eh, desviarnos mucho del camino no como buenos seguidores de TELU o no ya lo veremos hoy <laughs> pero sí en los programas especiales o directos que podamos simplemente hablar como que tenemos ahora pensado de o, opiniones no pues para nosotros son tan importantes las opiniones de los oyentes como las propias, ¿no? Nada, al final, eh, todas son interpretaciones de todos, no, no sé, nos hemos leído eh, el mismo libro, pero sacamos conclusiones diferentes eh, de, de, de un mismo capítulo, ¿no? O le damos una vuelta de tuerca diferente, ¿no? Y eso es lo que enriquece. Y es también el leitmotiv del, del podcast. Así que, que bueno, uh -huh. lo, lo voy a anunciar en redes, me comprometo a hacerlo esta semana sin falta. Y nos bueno, queda aquí dicho para que todo el que lo oiga ya, eh, cuando lo oigan, estará, estará activo ya esta vez. Y, y podemos dejar también la descripción el disco de, de este programa. Lo podemos dejar aquí o ya a partir de todos mm. los programas. Lo podemos, lo podemos dejar enlace. Y animo a la gente pues, que, que, que siempre nos, 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 nos aportan muchísimo. Muchísimo. Además son muchos los, los entes que son muy activos y que comentan pertinente cada programa. Y lo agradecemos nuevo montón porque aprendemos mucho. Y, y nos anima, además, es un feedback positivo, siempre refuerza, ¿no? ¿Verdad, cronista? Cuando leemos cosas así, un joder, pues parece que. Realmente siempre que sí. haya, claro, que haya alguien allí escuchándonos, pendiente de lo que decimos y además quiere aportar, pues aquí también podría ser esto, o sea, genial, ¿no? Porque al final lo que buscábamos eh, cuando empezamos esto, ¿no? Poder compartir con otros pues el amor que tenemos por la saga que sabemos que es mucha gente las que la sigue y, y, y bueno y simplemente comentar debatir y, y, y pasar este, digamos esta esta espera hasta, hasta las puertas de piedra pues bueno eh, re, revisando la historia y comentando de todo así que animo a los demás o a los que no hayan hecho todavía pues que puedan ponerse una de arena porque aquí nadie tiene Exacto, la verdad que no más. se corten que no se corten que, que participen eh, nosotros intentamos estar y creo que además ahora con el, con el Discord pues el, lo, para nosotros incluso va a ser más eh, fácil no perder la pista eh, porque a, a veces al haber muchos comentarios eh, pues bueno, de pronto mm, le pierdes el de esto y, y me sabe mal porque realmente me, si por mí fuera pondría todos los comentarios, pues realmente los, los agradezco muchísimo Sí, y aparte es más fácil seguir hilos, ¿no? porque hace un comentario, porque la gente escucha el programa a diferentes mm. ritmos hay gente que hace un comentario sobre el programa 2 y porque lo está escuchando en ese momento, eh, en la red social que le pilla o no, en ese momento donde la escuche. Y hay gente que va al día y hay gente que, que aún no ha empezado a escucharnos ¿no? cuando estamos grabando este programa y nos escucha, no escucharla. Sé, pues aquí unos meses, un año nos descubra. ¿no? Y entonces, eh, en el Discord también permite crearemos diferentes hilos y entonces eh, pues ahí podrá leer todas las opiniones de todo el mundo y aportar la suya dentro de... De ese mismo hilo de argumentación, ¿no? Y así no se pierde mm. y quedará para todo. Y cuando acabemos todo el podcast, o sea, todo el podcast, todos los libros del temor de nombre sabio, o antes de que publiquen eh, Las Puertas de Piedra, pues será bonito revisar todas las teorías, eh, hacer votaciones de mm. todos los oyentes y hacer una porra, ¿no? De que pueden pasar. ¿No? Esta es la que se le, se le regala el libro, el tercer libro. No, cuando fíjate, cuando, entre, entre cuando todo, ¿no? haya fecha. Cuando haya fecha para el tercero la semana antes. Con mega concurso. Eh, claro. Pues sí, pues estaría parece? bien, claro. Pero, bueno, me parece genial. Entre todos los que están participando, qué menos, ¿no? Eh, sí, que sí. podamos, pues no sé, plantearemos algún tipo de concurso, sí. Y mm. así, pues, será una manera de hacer refre eh, un refresh ¿no? total y, mm. y llegar a conclusiones. Y luego haremos otro programa después de las puertas de piedra y contrastaremos lo que se dijo con lo que ha sido. Y a ver, nos apuntaremos a ciertos y errores y será divertido. Y en ese programa saldré yo. <laughs> en el directo. No, escúchame, no sé si habremos llegado a los mil. Último, ¿eh? último programa. No importa, último programa saldré yo ahí. Muy, bien, muy, bien, muy. Bien. Pues mira, me gusta, me gusta todos estos planes y, y toda, toda esta riqueza, todo este contenido. Yo estoy encantado. Así que si os parece, pues eh, vamos ya. A, al capítulo 27 revelación al, al análisis y a darle caña pues mira eh, mientras suena la música introductoria para hacer un cambio de tercio eh, y empezar el análisis animo a todo el mundo que aproveche para darle al like o suscribirse si no lo está ah. ¿Eh? y empezamos ya con el análisis te parece muy bien muy bien sí sí para al gran mangel dale like dale like <laughs> Volvía a ser de noche. En la posada roca de guía reinaba el silencio, un silencio triple, pues junto al fuego de la chimenea, tanto cronista como el calderero se habían juntado para contar historias, historias de magia y aventuras, historias de amor y pérdidas. Historias de la universidad, de los viajes, de los caminos y de los tejados. Historias de música y de nombres se habían juntado para contar historias de cu. Bueno, pues el capítulo 27 es el capítulo que hay entre las dos historias de Scarpi, la que escuchamos el programa anterior y la que trataremos hoy, y no nos lo vamos a saltar, por supuesto. Siempre hay cositas, aunque sean tres páginas, ya sabes que, que algo hay que rascar siempre, ¿no? Lo primero que diré es que el capítulo empieza diciendo que sale de la taberna con una sonrisa en los labios, y creo que es la primera vez que vemos a Cueo sonreír desde que mueren sus padres, ¿vale? Y que sin pensar que podía estar en el puerto y que corría peligro, ¿no? Para que veamos el, estado, el cambio de estado de ánimo que le ha dado, por un lado, escuchar la historia y la conversación con Scarpe, que prácticamente no. Él mismo dice que hacía tiempo que no hablaba tanto con alguna persona, ¿no? Y no es una conversación larga, ni mucho menos. Simplemente es para poner Rufus en contexto de ver que él prácticamente dos palabras con Trapis y ya, ¿no? O sea, debe pasar días enteros que no interacciona con nadie, salvo va a pedir limosna, etc. Y dice que. Y le animaba mucho saber, ¿no? Que pronto tendría ocasión de vivir otra historia, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no anhelaba algo. Entonces que vuelve a la esquina y, ma y malgasta tres horas mendigando, etc. ¿no? Y que al día siguiente era duelo, eh, que... pero que después habría más historias, porque en Duelo, eh, que es el domingo nuestro, por así decirlo, es el único día que, que se tomaba descanso Scarpi. ¿no? Así que lo que lo que vemos, no sé, ya os quiero comentar este cambio de actitud. Eh, ¿A qué creéis que se debe? Porque él todavía eh, ahora lo hará en este capítulo, pero todavía no ha hecho clic la cabeza. Él acaba de escuchar Jaliax, eh, ¿no? Eh, que viene de LAN, etcétera, y que es real. Pero todavía aún, después de escuchar la historia, aún no lo ha relacionado con la muerte con, con el personaje. Lo hará durante este capítulo, pero no en este momento. Y sin embargo, lo vemos con una actitud muy diferente, lo vemos eh, feliz. Entonces a mí me ha llamado la, la atención. No sé si creéis simplemente que, que es por, por escuchar historias, por, por vivir algo normal, como lo hacía antes, ¿no? Ya vemos que en el capítulo anterior, antes de ir a Scarpi, empieza a recordar a sus padres y ve que no es tan doloroso, que empieza un poco esas puertas de la mente a, a relajarse, e incluso escuchar un violín. O sea, no sé si es más ya porque ya venía con esa inercia, o si Scarpi. Con su voz, eh, que hemos visto que es tan especial y su manera de contar la historia, eh, le ha podido producir algún efecto. Porque acordémonos que en el interludio dice que, que, que él, él seguía adorm, adormilado y que todo esto cambió, y no cambió hasta que conoció a Scarpi. No dice que hasta que oye su historia ni nada de eso, dice hasta que lo conocí. Y por eso lo destaco, porque este cambio de duda es justo después de su conversación. Entonces, no sé si lo dais más por. El, la propia evolución del personaje por la historia o si Scarpe ha tenido algo directamente que ver con esta cambio de actitud ¿qué opináis? Bueno, es cierto que la voz de Scarpi induce no solo a una buena historia, por así decir, sino también es eso que le calma, que es una buena voz, por así decirlo, que te reconforta por dentro y sí que puede ser que sea que El juego siempre ha vivido con historias y este atisbo de normalidad le haya recordado a tiempos felices donde estaba bien, por así decirlo, emocionalmente y no estaba roto por dentro. Pero sí que llama un poco de curiosidad eso, de que eh, le recuerda justo la página anterior, que es, que es cuando termina la historia con Scarpi, se acuerda de su padre y ahí empieza a, a retroceder con temor porque empieza a recordar. O sea, no se había dado cuenta de todo lo bien que se lo estaba pasando con la historia por así decirlo, hasta que él mismo reacciona a que su familia contaba historias, su padre contaba historias y empieza un poquito a tener un temor y, y eso y ahora sí sale con una sonrisa en los labios también creo que Code es un poquito cabroncete como se ha hecho alguna vez, porque él lleva todo el día pensando en que quería escuchar la historia del andre y consigue escuchar la que quiere y eso también es por orgullo consigue de su, la historia que él había pedido, la que lleva todo el día pensando, mm. y la satisfacción de haber conseguido lo que él quiere. Que esto lo veremos en el capítulo como, 28, si me puedo avanzar un poquito. Él se, se fastidia de llegar tarde a escuchar la historia de, de Scarpi y le da rabia no haber llegado antes. Entonces ahí también un poquito mm. de, ves, ves todo lo que pasa y aún así él, lo único que le fastidia es, vaya, no he podido escuchar lo que yo quería. O toda la historia que yo quería. Y aquí, en este sí, momento, como sigue hubiera estado, sí. está contento. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y creo que realmente, inconsciente sin darse cuenta, Quoz eh, ha estado escuchando la historia atentamente y se ha evadido un poco de su realidad durante un ratito, de, de su terrible rutina. Y, y de pronto, no digo que lo ha olvidado, pero. Ha entrado en ese mundo de, de ensoñación y de historias y se ha ido sin darse cuenta, y por eso al salir, sale sonriendo, ¿no? En ese estado como de. Bueno, en esa pequeña felicidad, ¿no? Que ha tenido. Eh, más allá de que quizás la voz de, de Scarpi, pues, que sí que la haya despertado o alguna cosa así. Pero más me hace pensar siempre en un, pues eso, ¿no? un niño que de pronto durante un rato se ha olvidado de todo y, y simplemente estaba. Eh, disfrutando de una buena historia. Yo siempre lo, lo he pensado así, ¿eh? como decís, lo que pasa es que como hago la relectura analítica ahora, ¿no? O sea, casi a palabra a palabra, y, y me he fijado que, que había estado el capítulo anterior eh, viendo un, a una trupe de pilluelos, a un turinista, es decir, y no, y no ha cambiado su estado de ánimo, que en parte estoy en parte seguro que ese rato se distrajo algo, ¿no? porque y llega, llega a decir que tiene 20 peniques de hierro ahorrados, ¿no? cuando... Eh, explicamos lo de Pai, comprar y todo eso en el capítulo anterior. no Entonces, quiero decir, ya tiene cierto confort, le sobra tiempo y empieza a distraerse. Eso dice él. ¿no? Eh, sin embargo, no cambia de estado de ánimo. Y, y nada más entrar y, y, y Scarpi, que nos hace hincapié en la voz que tiene, Carraspea, él ya tiene sed. O sea, eh, le, le puede haber. Eh, tiene sentimiento de gratitud. Por otra parte, recuerda el comentario que hace a su padre, no como, como bien ha dicho Manet, que ahí ha estado muy, muy fino. Cuando dice que demasiada verdad eh, suena falso, te hace parecer falso y eso es algo que decía su padre. Y, y aquí lo dejo que esto no lo comentamos que al final del capítulo anterior, ¿no? Porque como lo habíamos hecho, habíamos empezado diciendo al principio del capítulo que todas las historias eh, mienten, ¿no? Y etcétera, que eso lo dice Scarpi, Ya no lo leímos, eh, pero eso me hace pensar una cosa. ¿Creéis que Scarpi, que puede ver, ahora lo veremos en el capítulo 28, el nombre de Quoth, que vive en los tejados, que Erlus, el sacerdote, visita a etcétera, 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 le diga precisamente esa frase de todas las historias, de, o sea, perdón, de que demasiada verdad hace parecer falso porque él sabe que es una frase que decía su padre? Es decir, ¿utiliza esa frase expresamente? Pues podría ser. Realmente no lo había pensado, pero podría ser. No sé, yo. ¿eh? Bueno, claro, pero no. realmente es que es la misma frase, ¿no? Realmente. De nuevo, no creo en las casualidades. A lo mejor el, también el es utiliza. una frase importante que, que se dice desde hace mucho antiguamente, por así decirlo. Los contadores de historias. Y claro, Arliden no. era, era alguien importante, por así decirlo. No era Ilian, pero poco le faltaba para. Porque todo el mundo lo conocía realmente, era muy importante. Que a lo mejor es una frase que utilizan los grandes. Mm, mira, es una teoría que tener más adelante cuando hablemos de propiamente de que el viento ayuda a Wolf en varios capítulos como un ser vivo. Cuidado, que este mm. lo analizaremos cuando toque. Y, pero solo os voy a hacer el titular y que Elodin siempre lo vemos escuchando el viento. El, estamos de acuerdo que Scarpi es un nominador, ¿no? En eso sí. estamos los tres de acuerdo. Sí, ¿vale? sí, sí. Y Elodin también, ¿no? Hombre. Ya que es maestro, no sé yo. debe serlo, ¿no? no sé. Creo que tiene engañado a toda la universidad. Ahora fijaos <laughs> el en Es el... currículum falso, ¿eh? <laughs> fijaos, fijaos en este detalle. Cuando Kov y Sim se van a Imre, eh... Sim le dice a Kowf que escupa por el puente de piedra que trae suerte. Cuando se va definitivamente de la universidad, que sigue él y no lo encuentra y está en el puente, Eloy le dice escupe que trae suerte. ¿Vale? Eh, sigo. Cuando juega con Manet a esquinas y le dice Manet eh, y Cof está medio distraído, mmm, no sé por qué motivo, no recuerdo el motivo, en el eolio, esto ocurre en el eolio, y, y juega fatal una mano, que la tenían a huevo, y Manet le dice, a ver, pues si tienes tres picas y, 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 y yo juego cuatro picas en la mano, ¿cuántas picas? Algo así, ¿no? ¿Cuántas picas? Están? El siguiente examen de admisiones... Elodin le dice, si tengo tres picas y juego cuántas pic, eh, cuatro picas, ahí hay jugadas, ¿cuántas picas? La dice la misma frase. Entonces, ¿cómo puede saber esto Elodin? ¿no? Que escucha el viento eh, o que lee en Quof siendo nominador. Es decir, utiliza Elodin y estos son dos ejemplos rápidos y entonces con la teoría grande, pues la desarrollaré más. Pero para que entendáis lo, por dónde van los tiros. Elodin como nominador sabe cosas que le han dicho a Quof. Eh, otras personas sin estar presente y utiliza esas frases como no se da ni cuenta y nosotros a veces como lectores pues tampoco ¿no? como, como dice títere eh, vemos pero no observamos o algo así no y tienes que leer 500 veces y, y para ver algo así no y decir coño, esto lo he leído ya eh, entonces Scarpi siendo nominador y ahora reformulo la pregunta sabiendo de esto si no sabéis si habéis fijado en esto de elodin eh, ¿Creéis que utiliza realmente esa frase por, y eso le cambia el estado de ánimo, recordar a su padre? Y por eso Coop dice hasta que conocí a Scarpi, eh, no, no hizo clic la mente. O sea que con esa frase eh, le pueda cambiar la. la le puede hacer salir de esas falsa. de esa, de esa, digamos, eh, de, de, esa, de esa puerta, ¿no? O esa clic, esa llave en la mente, que es lo que dice en Interludio Coop que hasta que conocí a Scarpi, no dice cuando oí su historia ni nada, dice cuando lo conocí. De mi mente, que el siguiente capítulo 29 será Las puertas de mi mente, se desbloquea y avanza. Eh, entonces, que pueda tener eh, mm. el hecho de usar esa frase en concreto porque es la que usaba su padre. Y, sí, lo que pues, pasa es que veo, esto implica. Veo. Implica un nivel de. O sea, pone a scarpi a un nivel casi de una divinidad, ¿no? O sea, esa capacidad de, de saber exactamente qué le tiene que decir a un, una persona que supuestamente acaba de ver. En un milisegundo la ha analizado, la ha visto de, en su interior mmm, y por lo que sea decide provocar esta reacción. Es muy, o sea, está bien, sí lo está, tiene sentido incluso, pero pues que lo pone a un nivel exageradísimo dentro de la historia. hay, o sea, hay un personaje que, que puede ver el futuro y con una palabra puede guiarte. A lo mejor Scarpy es el que tal. No, hombre, se supone que está prisionero. Bueno, <laughs> eh, no conocerá más tarde. Bueno, Pero hay... ¿Es un avatar? Es, es el avatar, sabía que ibas a decir Mira, os... eso. <laughs> Mira, es... hay, per... hay personajes hay personajes que son los caldereros. Mm. Y veremos el origen de Scarpy, eh, que creo que está en un calderero que sale en la historia. Ya llegaremos en el temor del hombre sabio. Eh, y ya hemos visto a Scarpy en ese, en ese rol. ¿Vale? Eh... Hay calderos o muchos calderos que confirma Bast en su, en su libro que los calderos son seres fata, tienen el poder de la visión porque siempre ofrecen a Cuof o a los viajeros cosas que van a necesitar, como por ejemplo el papel y plumas para la carta de Edena. Por ejemplo, cuando va Trevon, eh, el caldero le ofrece tres cosas y le ofrece una cuerda que luego necesitará el vino de fresas, que, que luego den a que vino de fresas o no sé, una, varias cosas le ofrece, que todo le haría falta. Y él rechaza algunas y luego se arrepiente de decir, joder, esto me, me hubiera venido bien. Y siempre los caldereros que confirma por Bast son seres fata eh, y ya lo traeremos que estoy, me estoy avanzando muchas cosas para poder explicar esto, ¿no? Pero eh, o sea, muchas, no, no es que esté avance nada, me refiero a que no lo desarrollo, solo digo los titulares. Entonces, claro, eh, cuando... Sin desarrollar, pues bueno, entonces te, tienes te, que te creer, ¿no? Pero yo creo que, que Scarpi es. Eh, salen dos historias en dos que veremos en el Temor de un Hombre Sabio, con otro nombre, por supuesto. Una de calderero y otra con otro nombre. Eh, que son el mismo personaje, ¿vale? Y ya lo, lo desarrollaremos. Entonces, ya tiene desde siempre. Eh, primero, sería un ser Fata. Eh, y segundo tendría ese poder que tienen, y que Elodin, por ejemplo, es un ser Fata confirmado por Patrick Rufus. Patrick Rufus, en una entrevista, y eh, cuando hablemos de Elodin, que no salió todavía en el libro, dijo que no solo es eh, Fata, sino que además pertenece a la realeza de los Fata. Y por eso Auri, que también hablaremos, la hace la reverencia, que etcétera. Sí, le, sí, sí. le saluda de forma la de reverencia. Sí, que ya hablaremos de abrir largo y tendido también. Es que son muchos, son, claro, cuanto más avanza la historia, más salpica de todo. Entonces, programa a programa, con esos capítulos, todo esto que hemos dicho, lo desarrollaremos largo y tendido como hacemos siempre. Pero bueno, entonces era un momento, porque me parece curioso que hagas a, a esa frase y que sea la misma que que le dice su padre y, y, y de ahí quizá el cambio de estado de ánimo y el clic en la cabeza o el cuo diga que cuando conocía a Scarpi pues su mente se liberó y parece el cuo de antes ahora mismo parece el cuo de antes de, de, de llegar a de la muerte de sus padres y llegar a Tarbín. el estado de ánimo y fijaos que cuando acabe este capítulo y la historia de su historia de Scarpi el resto de, de su estancia en Tarbín, es cuando conoce al zapatero Inter interacciona con el, con el posadero que se baña, el, la, eh, va a la tienda al, al sastre aquel, eh, que van pelotas. So, son capítulos muy amables en Tarbín. Eh, vemos a un cuef ya. El, el cuef que estamos acostumbrados con labia, con desparpajo, eh, no a este juef tan oscuro, ¿no? Y es a partir de aquí, de esa de, de Scarpi, ¿no? Se le desbloquea, ¿no? Por eso se llama las puertas de mi mente el, el, el 29. Y vemos que, por ejemplo, cuando va a la cubierta rota para empeñar el libro, le tima. Al, al o sea es, es el web que estamos ya acostumbrados a ver no entonces por eso de un parrafito así que simplemente dice salí sonriendo este otro pero justo con las palabras la voz de Scarpe, parece que haya producido ese efecto no y de ahí mi mi, mi conclusión y por eso es lo quería preguntar a ver si lo veíais de mismo modo o no que no pasa a nada al final tenemos nuestra pero bueno, eh, para, para que sigáis un poco el hilo de mi pensamiento de por qué digo esto, es, es por estas mm. conclusiones. O sea, estas son mis conclusiones por esto que os cuento. Mm. Sí, sí. Sí, sí, no, está. O sea, realmente eh, está bien. Me, me, me parece un poco, como te digo, me parece un poco excesivo. O sea, es de un, sería, si fuera así, sería de un nivel de poder o de capacidad de, de mezclar cosas de, de este personaje que me parece demasiado abrumador casi omnipotente, diría yo. Pero eh, sí que puede ser que, casualidad o no, sí que es cierto que está relajado porque está escuchando una historia que le interesa, tiene su, todas su esas atenciones que al final está mirando fuera de sí mismo, escuchando una historia y tal. En ese momento justo es cuando, apenas saliendo de ese trance, eh, le dicen esas palabras que le recuerda al padre y, y sí, y ese, y ese es el clic ¿No? Entonces, sea a propósito o no, sí que estoy de acuerdo de que, de que haberle recordado indirectamente al padre en un momento tan relajado mental, eh, le vino bien para, para salir del duelo, no digamos. Bueno, pues eh, si Manuel, no quiere aportar eh, otra vuelta de tuerca a esto, que si no estamos en no, rosca bien. tenemos que empezar con la historia. <laughs> Vamos a otra frase, por favor. Creo que es suficiente. <laughs> No, pero bueno, se llama revelación, ¿eh? capítulo también, y todos creemos que es sí, por sí. lo siguiente, pero bueno, también esto es revelador para mí. Entonces, bueno, él continuó, dice que, que sin embargo, que mientras estaba sentado ahí tenía una vaga inquietud que se apoderaba de mí, ¿no? la sensación que algo se le olvidaba algo, que incidía en mi insólita felicidad. ¿vale? Y que intenta ignorarlo, pero que le acompaña al día siguiente, y otro también, ¿no? Con un mosquito que no podía ver y que no podía aplastar, pero que al final del día estaba ahí convencido que algo había pasado por alto, ¿no? Algo relacionado con la historia que había contado Scarpi. Y también dice que para nosotros, pues es fácil, porque él ha contado la historia ordenada, que llegamos a la conclusión de que, digamos, ¿no? A ver, chaval, que Caljax es el que se cargó a tu truco, ¿no? Pero bueno, él, esa sensación la tiene ahí, pero no acaba de verlo, ¿no? Entonces, bueno. Que, que describe el, cómo pasan los días y luego dice que vuelvan a tener esa sensación acuciante, con más inquietud que antes, y que fronte el ceño porque le fastidia, ¿no? que eso le estropea el día, que por lo demás se podía considerar perfecto. Fijaos, ¿no? El, el cambio, ¿no? Y entonces de repente, eh, pues bueno, se cruza o ve que hay un, un, un sacerdote, ¿vale? Telino, que lleva una capucha puesta. Y que él intenta evitar porque estaba medio borracho en Día de Duelo. y Dice que no es, eh, como diciendo, no es el mejor para que la iglesia me vea borracho en Día de Duelo. Pues, eh, y como soy yo con mi historial, o sea, que decir que si la iglesia, que sabemos que tiene mucho poder en Tarbín, porque no hay nobleza, en Tarbín el poder lo tiene la más comunidad, la iglesia la de hay del hierro. ¿no? Ya hablaremos un día de, quizá fuera de programa, sobre la historia de cada sitio. No, no, él que es un pilluelo que no importa a nadie, pues lo pone encerrar donde sea, que a nadie le importa, ¿no? Entonces Intenta evitarlo. Entonces dice que el sacerdote llevaba puesta la capucha y la entorcha que sostenía se interponía entre nosotros dos, así que no podía verle la cara. Se acercó al grupo de mujeres y una breve discusión. Oí el tintineo de unas monedas y me agazapé aún más en el oscuro portal. El telino dio media vuelta y se marchó cuando había llegado. Esa vez, sin embargo, la antorcha no se interponía entre nosotros dos. Cuando el sacerdote se volvió hacia donde estaba yo, no le vi la cara, sino solo oscuridad bajo la capucha, solo sombras. La imagen de un hombre encapuchado con la cara oculta en sombras había abierto de golpe una puerta en mi pensamiento. Quizá la puerta del olvido. Y los recuerdos eh, se estaban derramando, ¿no? O sea, de, lo que vemos, lo que está y dice: Recordé a un hombre con ojos vacíos una sonrisa de pesadilla. Recordé sangre en su espada. Ceniza se llamaba. Y su voz era como un viento helado. Lo que hablábamos siempre de ceniza. ¿no? ¿Este es el fuego de tus padres? Dice: Pero no era él, sino el hombre que tenía detrás, el que estaba callado, sentado junto al fuego, el hombre cuya cara estaba oculta en sombras. Haliax. Ese era el recuerdo que se cernía sobre mi conciencia desde que oyera la historia de Scarpi. Y empecé a admitir. Imposibles verdades. Los Chandrian existían, Haliax existía. Existida. Si la historia que había contado Scarpy era cierta, cuidado, como formula la, como formula la frase Ruth, eh, Lanry y Haliax eran la misma persona. Los Chandrian habían matado a mis padres, a toda mi true ¿Por qué? Otros recuerdos ascendieron burbujeando hasta la, mi, la superficie de mi memoria. Vi al hombre de ojos negros, ceniza rodeado ante mí, su rostro inexpresiva, su voz fría y afilada. Sé de unos padres que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Habían matado a mis padres por ocupar historias sobre los Chandrian. Habían matado a toda mi tru por, por una canción. Me quedé toda noche despierto dando vueltas a esos pensamientos y poco a poco comprendí que esos pensamientos eran la verdad. Llega a esa conclusión. ¿no? ¿Qué hice entonces? ¿Juré que los encontraría y que los mataría a todos por lo que habían hecho? Quizá. Pero aunque no lo hiciera, en el fondo sabía que eso era imposible. También me había inculcado mucho pragmatismo. Matar a los chandler, matar a Dante, por dónde iba a empezar. Era más probable que consiguiera robar la luna. Menuda metáfora. <laughs> Al menos sabía sí. dónde buscar la luna por la noche. Pero había una cosa que sí podía hacer. Al día siguiente interrogaría a Scarpi sobre la verdad que había detrás de sus historias. No era gran cosa, pero lo único que podía hacer. ¿no? Dice, pero todavía tenía esperanzas de descubrir la verdad. Me aferré con fuerza a esa esperanza de toda la noche hasta que salió el sol y me quedé dormido. Y aquí vemos la revelación, ¿no? El título, que de repente veía un sacerdote con la cara en sombras y se acuerda de todo esto, abre la otra puerta de, 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 de su mente, y, y, y bueno, y ya parece que, que están todas ¿no? eh, abiertas de nuevo. Y, y de repente atacabos, que no lo había hecho durante la historia, se había quedado ahí molestando, todavía había esa, esa puerta cerrada, y es cuando hila todo, llega a esa conclusión. Eh, yo siempre he pensado que ve lo que dice un sacerdote con, con una antorcha y con, con capucha y que es la cara está en sombras. Hay gente en foros que asegura que es el propio Haljax, que él ve a eh, No sé qué pensaréis. Y, hombre, es verdad que, que la imagen de la antorcha, aparte de la capucha, coincide mucho con el dibujo de Haljax con la vela en, en el jarrón que pinta Nina. Pero bueno, yo no me parecería demasiado que fuese el propio Jalia, no lo veo así. Creo que es un sacerdote como... No, como yo no dice, lo veo así tampoco. Como dice... Pero bueno, como sé que hay gente y posiblemente algunos de nuestros oyentes lo crean así, eh, os quiero preguntar si, si aquí veis algo más de lo que es o simplemente lo que pone. No, sí, yo, yo creo que es lo que es. Simplemente es un, es un sacerdote que pasa por ahí. Me parece ya rizar demasiado rizo. Pero claro, como dice que cuando aun cuando ya no se interpone la llama, eh, lo ven sombras, claro, eso te, te hace pensarlo por un instante, pero personalmente no, no no lo creo. Yo tampoco lo he creído, o sea, ningún día que cuando he leído este capítulo lo había pensado, pero ahora releyéndolo, eh, con el mensaje que os habían puesto en YouTube la Dena, que dice que Alex no quiere matar a Quoth, que lo dice que lo ponga a dormir. Sí que releyendo he llegado a pensar ahora un poquito que no hay pruebas realmente de que sea Alex, pero si Alex se contrae con Quoth, a lo mejor tampoco querría matarlo. Que en este momento pasa de largo y ya está. Pero realmente no, no creo que sea Alex, pero sí que es curioso que, eso que no había pensado que Alex en al principio no lo quiere matar, le dice que lo ponga a dormir. Entonces, sí que es curioso por así es. Sí, yo, yo nunca he visto al propio Jaleax aquí. siempre he visto, eh, o sea, sí que es verdad que el, en el programa anterior, ¿no? Le sacamos muchísima punta a cada frase, pero porque es una historia dentro de la historia de las historias, pues eh, antiguas. Ya sabemos que además nos dicen hay muchas metáforas, me, mucho metalenguaje y hay que sacar eh, punta a todo, ¿no? En lo demás, pues no tanto, eh, la verdad. Sí que lo que más gracia me hace a mí es que, bueno, pues compara eso con el robo de la luna cuando piensan, o sea, es decir, que sabemos que Goz tiene una mente o oh, es un, un muy buen nominador, que percibe las cosas eh, como son, ¿no? Y eso sí que reforzaría un poco que fuera Haliax y si de repente lo compara con, voy con con, hubiera sido tan difícil como robar la luna, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que él tiene una mente que ve muchas veces... Pone nombres a cosas que no se sabe dónde las saca, ¿no? y lo veremos muchas veces eh, a en futuros capítulos, que no es nominación, pero sí que parece que su mente perciba la realidad. ¿no? Eh, mm. Como por ejemplo, que, que, le, que diga que es de la su prima, ¿no? si luego realmente se confirma la teoría que pensamos, ¿no? por ejemplo. O cuando lo llama a un calcetín al caballo, o pone el nombre de Auri, o, o dice, seguro que esta se llama Nina, y se llama Nina, cosas así, ¿no? Eso pasa muy, muy, muy a menudo. Entonces. Bueno, simplemente me llama la atención ese tipo de, de frases, tampoco hay mucho más. Fijaos que, que el, el capítulo se llama Revelación y, y parece siempre lo más interesante, donde están las teorías es si es o no Haljax. Y yo lo que menos importancia le he dado, y me he ido más por lo del, del cambio de este ánimo y la frase que le dice Scarpi, ¿no? Pero bueno, porque cada uno, yo qué sé, se fija en, en, en otras cosas. Pero bueno, sí que quería preguntaros al menos. Si pensáis como yo la línea de que siempre es un, un simple sacerdote o, o no, pero bueno, no ha, habido, no ha habido suerte, los tres de acuerdo en el rock and roll aquí. Yo sé que tengo que hacer un comentario aquí que también me he fijado en otra cosa, diferente de, de esto y de lo que tú has visto al principio. Yo me fijo en el final siempre. Que dice que al final dice, ¿matar a Anre? ¿Por dónde iba a empezar? Era más probable que conseguía robar la luna. Podría ser esto un poco profético de, de la lucha que tiene Quoth, que en realidad no mate a Alias, sino que consiga robar la luna porque es más probable para él. Eh, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, en, sí, el mundo, en el presente no hemos visto la luna todavía, ¿eh? La única noche que que sale, ¿no? Es una noche sin luna. Supongo que supongo que habrá luna, ¿eh? Pero sería me parece curioso eso que diga que es más probable que consiga robar la luna antes que matar al André y más adelante vemos que toda la guerra y todo ha sido por un robo de la luna, que ha salido mal, que se ha quedado a medias. A lo mejor Quoz uh -huh. consigue realmente acabar el trabajo de Iax, abriendo las puertas de piedra y todo lo demás. Pues me gusta mucho. ¿eh? Me gusta mucho que aquí mm. se pueda una, una profecía eh, sobre algo, o sea, que ya directamente nos esté... O sea, que esto solo lo entendamos en chiste, ¿no? en una relectura mm. después del final de la saga, ¿no? Que Rufus ya no lo haya dicho desde el primer día y diga, si lo teníais ahí, si ya lo dije. Capítulo eso, 26, 27, ya lo Porque es muy así, Rufus. Pues, eh... O diga, programa de... 11 de. de, los, de los... Y luego también hay. Esto es siempre un detalle, me hizo gracia. Que después de esto dice: al menos sabía dónde buscar la luna por la noche. Y hay un examen en, en las astas del toro, en. en bueno, cuando hacen lo de los exámenes, que le pregunta Elodín dónde va la luna cuando no está en nuestro cielo, y cuando le responde que no lo sabe. O sea, realmente, Will no sabe dónde buscar la luna? Muchas veces, porque la luna no está en nuestro cielo, está en el de Fata, pero él no lo sabe. Sí. Simplemente me parecía curioso esto aquí, él sí que lo cree, pero no sabe, como no sabe todo en el mundo, es, la, es ese detalle de que uno cree saber todo hasta que se da cuenta de que hay más cosas. Pues sí, pues me gusta, me gusta mucho. Como lo ves cronista, buen fichaje, ¿no? ¿Has hecho? Sí, sí, sí. Yo por ahora, pero como hemos dicho, vamos a esperar la reacción de los oyentes. Sí, sí. Por ahora bien, aprobado. Acord acordamos que el sueldo era un bocata de fuet y una cerveza, ¿no? Oh, yo, yo, yo contentísimo, ¿eh? Firmamos como Messi, no, venga, una, servilleta, no una servilleta. Si lo subís hubiese unas bravas, yo ya contentísimo. Para, todo, para todos los años. Veo el fuet y su buenas bragas. ¿no? Ahí va. Bueno, oye, pues mira, vamos a entrar ya en harina, capítulo 28, ¿no? en este tercer programa de, de Las historias mienten, parte 3. Y, y antes de, de leer de, la historia, que creo que la tendrías que leer tú, cronista, como el programa anterior, ¿no? Y igual la podemos leer. Bueno. No sé si os parece ir haciendo parones o es tan corta que si que la leemos entera. Y luego vamos comentando para, no, para que sea más fluido. No sé cómo lo veis, como es muy corta. Pero antes de que la leas, sí que quería comentar dos cosas importantes. Whoop se duerme y llega tarde. Es decir, no conoce el primer principio de la historia y no tiene contexto. ¿Vale? Que esto está hecho expresamente. Y segundo, la historia queda interrumpida. Es decir, que la anterior historia son como seis páginas y esta es una y media. Está muy, muy sesgada. Es un trozo de la mitad, sin principio ni fin. Entonces eh, él ya acaba de asumir en revelación la verdad y ha dicho que va a ir a interrogar a Scarpi sobre la verdad. ¿no? Él ya lo ha, diga lo que diga Scarpi ahora, él ya cree firmemente que Lanre es Galias, que ha matado a su trupe, etcétera, y ahora va a interrogarle sobre más información. Pero ya no va a poner, primero, tanta atención a la historia porque ya ha llegado a sus conclusiones, ya sabemos cómo es CUOF, con la precipitación, etc. Y segundo, está muy sesgada, ¿no? Para poner en contexto y tener en cuenta eso, ¿no? Que aparte de que, como dice el titular del programa, todas las historias mienten, ¿no? Así que, que quería hacer esa observación. Eh, no sé si tenéis algo más que añadir, Cronista, antes de leer la historia, porque a mí sí que me parecía relevante comentar esto, como veis. No sí, sé, eso que. Es okay. Lo que es exactamente lo que has dicho, realmente no hay mucho que aportar. Una historia corta, realmente, que ahora está mirando y si sí, es una página y poco. Y eso, cuando ahora ya directamente es, con Scarpie es lo que diga va a muerte. 100% convencido al darse sí. el cuenta de que, la enre, de que la historia tiene sentido y que le encaja, a partir de ahora, a, a muerte con... Con implicación ti. personal, ¿no? O sea, sí. esa implicación personal, pues ya lo, lo vincula <ríe> emocionalmente <ríe> a, a ¿no? <Scarpino>. Fíjate <laughs> si va a muerte con esta historia, que cuando cuente Dena su versión, que es la contraria, es la única escena que vemos que se pelea a gritos con Dena sí. y la llama hasta so puta, ¿sabes? Eh, o se, se dice so y se calla para no decir puta, pero lo escribe rufus que va a decir eso, ¿no? Eh, y eres imbécil y cosas peores, o sea, se gritan a muerte es decir que cree tanto en esta historia que condena que sabemos todos el comportamiento que tiene Cruz condena y cómo la tiene en un pedestal y que dena dice ven y lo dejo todo no como la canción eh, justo cuenta una que él no tiene ninguna certeza sabes solo escuchar el propagador de rumores dejémoslo claro una vez más de contar esta historia y él ha sacado sus conclusiones de que son cierto a pies juntillas todo aunque le haya dicho que que no todo es verdad vale hasta tal punto lo cree, como dices ahora, que se peleará con Dena muy a saco y, y, y no encaja con. No es que no encaje, es que imagínate, ¿no? Si le afecta a nivel personal, porque vemos el comportamiento que sí, sí. tiene, cómo, cómo se desvive por ella y fíjate cómo se enfrenta de repente por defender a capa y espada esa historia en contra de la canción de, de Dena. O sea, lo va a tener muy hondo clavada esa historia. Va a ser, eh, como hemos visto, como intenta jurar, ¿no? Prometer que se va a vengar, etc. O sea, ahora la única motivación que tiene. Es formarse en la universidad, pero siempre con este objetivo de encontrarlos y destruirlos, ¿no? Como hizo con Pike, ya lo vimos, con esa actitud de, de te voy a destruir todo lo que amas y luego voy a sí. quemarte vivo. Eh, sí. Con alguien con un niño que está en las mismas condiciones que él y tiene que sobrevivir, le ha roto la UD por intentar robárselo y, sabes, imagínate a, a, a los asesinos de su truco, de sus padres. O sea, es decir, eh, y el odio va a estar ahí siempre, ese delirio, esa ira ardiendo, que tantos, esa sombra que tantos maestros ven. Y este es el punto, ¿no? De, de donde vemos que, que primero, cuando sus padres no están en este estado ánimo, se quedan en shock. Eh, hemos visto todo el recorrido de esas puertas y una vez abiertas lo que queda es odio y lo que queda es eh, un cof que, que va a ser carismático, va a ser con esa labia, que nos gusta tanto, eh, pues... Eh, esa parte del héroe, pero siempre con esa eh, rabia, odio latente, esa sombra en el corazón de aquí, ¿no? Hasta el punto de que si alguien le lleva la contraria como Dena, aunque sea Dena, eh, la machaca, ¿no? O sea, uh -huh. por, por vale. poner contextualizado. A mí me sorprende sí, sí, que, sí, sí. que con Dena, eso que decías de que se enfada a muerte de todo, yes, Dena le dice que ha investigado y ha, ha buscado libros y cosas, y Quoth, es que básicamente se lo escucha un viejo en una taberna contando una historia. Sí, es y se la cree más que alguien que dice, he investigado, he buscado en libros y la he reconstruido yo. Dice, no, no, a mí me la contó un viejo y tiene más sentido. Mm, tú, sí, sí. tú mientes. Y es, bueno, pues chico, tú que has estudiado en la universidad, que te planteas cosas, que miras a ver, estudiar y eso, coño, dale un poquito de, de margen, dile, pues enseñame los libros. O yo he escuchado un poquito de, de margen, pero... Se enfada a muerte y dice: No, no, te has equivocado completamente, eh, no tienes ni puta idea. Me enfado contigo. Y me sorprende eso. Sí, bueno, pero por otro lado, es muy humano. ¿eh? O sea, sí, una sí, vez sí. más, eh, Quoth eh, sí, es muy humano, porque eso es una cosa que, que nos pasa mucho a las personas, no que, que se nos quedan grabadas a fuego ideas eh, por vivencias que hemos tenido en la infancia o en nuestra primera juventud. Y tenemos ideas muy claras de tal, tal concepto, tal opinión, por, siendo conscientes o inconscientes de, de qué motivó este, esta opinión. Y cuando alguien viene ya de adulto, incluso argumentando en contra, eh, lo primero que sientes es ira, ¿no? Es, 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 es rechazo. Porque va. Es lo contrario de lo que tú parece que. Es una opinión que. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, lo, tiene tan claro, lo, lo tienen relacionado con ese evento personal. De pronto le ha hecho un clic el cerebro. Es que tiene que ser verdad. Pues, sea quien sea que le venga sí. con lo contrario, en ese momento es el enemigo. Eh, y esto es 100% humano. Es increíble, pero de verdad que es un gran personaje por eso mismo. ¿eh? Además, que no es una opinión cualquiera, va a fundamentar toda su trayectoria, toda su vida en base a esta historia. En base a creer en esto. Sí. Entonces, sí. Si, si, si esto no es cierto toda su vida ha tomado las decisiones el camino equivocado, ¿no? Eh, y hay que recordar una cosa, en el presente eh, Kov dice que es un viejo, o sea, se dice un viejo amigo tuyo, Scarpi. se supone en el tercer libro vamos a ver una relación scarpi kowt eh, al menos van a compartir eh, algunos, eh, no sé, capítulos, historias, no sé, en algún momento van a tener que coincidir es, esos arcos, ¿no? Se van a, 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 a tener, va a acontecer, ¿no? En el tercer antes del libro, y hace esas dos frases, ¿no? No, no te creas todas las historias que te cuenten, vas, las historias mienten y propagadores de rumores y me traicionaron. Es decir, todos pensamos eh, muchas veces que el Dena pueda ser quien la haya traicionado, pero yo creo que Dena es bastante siempre, ya analizaremos no capítulo a capítulo, pero fiel a sus ideas ¿no? y va su, a su marcha, igual que Kuo, a la suya, son como dos caras de la misma moneda, cada uno mejor en un en un bando creyendo que el otro es el malo de la película y quizá como piezas en un tablero, ¿no? Un poco así, lo veo, eh, ya lo analizaremos a fondo. Eh, pero claro, gente a la que confíe Kow o le fundamente, eh, le empuja en una dirección y que luego él vea que quizá los buenos no son los buenos y ha perseguido toda la vida a los equivocados, ¿no? O los malos no son los malos, en este caso quizá o no tan malos o, o no, to no toda la verdad, etcétera. De ahí pueda venir el Me traicionaron, ¿no? Y esos comentarios, así como, como no, no te creas todo, bast, todo, o tal. Eh, porque, claro, es curioso que utilice estas, esta frase, ¿no? Y le llame así a Scarpi, si es un, un viejo amigo. Y aquí haga el comentario de si uh -huh. la historia de Scarpy fuese cierta. Que nos lo deja caer otra vez, eh, eh, Patrick, ¿no? Lo pone ahí como diciendo: eh, claro, según Scarpi, ¿no? Según la historia de Scarpi. ¿no? O sea. Eh, no lo sé, es, es así por, por ponerlo todo un poco en, en contexto. Y esta decisión ya está tomada. Yo creo que esa actitud de Coop ya está ahora, cuando va al medio mástil de nuevo, a escuchar la historia. Entonces, eh, o la, continuar la historia. Y él le va a fastidiar no poder hablar con Scarpi, le va a fastidiar llegar tarde, como decías tú al principio, Manet. Eh, perdes esa historia y luego le va a fastidiar no tener la oportunidad de interrogarles eh, porque lo detienen no y egoístamente dice joder, le fastidia no porque era como veía por fin eh, una fuente de información que él a, por lo menos en este punto de historia considera fiable se le ha creído pies juntillas no y ya veremos si en el tercer libro es fiable o no eh, nosotros lo ponemos en duda todo pero no tampoco o sea no creemos que todo sea mentira sino como dice Scarpi, pues hay partes de verdad y partes de mentira. Pasa ¿no? o que si crees todo, pues igual te equivocas. Eh, es un poco eso lo que, lo que veo. Entonces, haciendo toda esta. Eh, como siempre, ¿no? Poner en contexto todo. Okay. Antes de empezar, si no tenéis nada que añadir, pues ya podemos leer, si quieres, cronista, la historia entera y ya comentamos. Muy bien. Venga, estupendo. Vamos allá. Selitos el tuerto se adelantó y dijo: Señor. Si hago esto, ¿se me otorgará el poder para vengar la pérdida de la ciudad reluciente? ¿Podré desbaratar los planes del Anre y de sus Chandrians que mataron a tantos inocentes y que incendiaron mi amada Mirta Rinier? dijo: No, todo lo personal debe quedar aparte y tú solo debes castigar o recompensar lo que tú mismo veas a partir de hoy. Selitos agachó la cabeza. Lo siento, dijo pero mi corazón me dice que debo intentar impedir esas cosas antes de que sucedan y no esperar y castigar más tarde. Algunos Ruak murmuraron palabras de aprobación y se pusieron al lado de Sélitos porque recordaban Mirta y estaban llenos de rabia y de dolor por la traición de la Anre. Sélitos se acercó a Leb y se arro arrodilló ante él. No puedo hacerlo porque no puedo olvidar. Pero me enfrentaré a él con la ayuda de estos fieles Ruak. Veo que sus corazones son puros. Nos llamaremos los Samir. En memoria de la ciudad devastada, frustraremos los planes de Lanre y de todos los que lo sigan. Nada nos impedirá alcanzar el bien mayor. Muchos Ruak se apartaron de Siritos, Tenían miedo y no querían involucrarse en asuntos tan serios. Pero Telu dio un paso adelante y dijo... Para mí lo primero es la justicia. Dejaré este mundo para servirlo mejor, sirviéndote a ti. Se arrodilló ante Alep, con la cabeza agachada y las palmas extendidas junto a los costados. Otros se acercaron, el alto Kirel, al que habían quemado, pero que había sobrevivido entre las cenizas de Tariniel. No, ahí hay punto. De Mir Dea, que había perdido a dos esposos en la batalla y cuyo rostro, boca y corazón eran duros y fríos como la piedra. Enlas, que no llevaba espada ni comía carne de animales, y a quien nadie había oído hablar jamás con dureza. La rubia Geisa, que tenía un centenar de pretendientes en Belén antes de que cayeran las murallas. La primera mujer que fue forzada por un hombre. Lecelte que reía a menudo, incluso cuando estaba afligido. Y Met, que no era más que un niño, y que nunca cantaba, y que mataba con rapidez y sin derramar ni una lágrima. Ordal, la mujer más joven de todos, que nunca había visto morir a nadie, y que estaba con Alep, valiente, con el dorado cabello adornado con cintas. Y a su lado estaba Andan. Cuyo rostro era una máscara con ojos llameantes y cuyo nombre significaba ira. Se acercaron todos a Leb y él los tocó. Les tocó las manos, los ojos y los corazones. La última vez que los tocó sintieron dolor y les salieron unas alas en la espalda que les permitía ir a donde quisieran: alas de fuego y sombra, alas de hierro y cristal, alas de piedra y sangre. Entonces Ale pronunció sus largos nombres y los envolvió un fuego blanco. El fuego recorrió sus alas y se volvieron rápidos. El fuego les acarició los ojos y pudieron ver en lo más profundo del corazón de los hombres. El fuego les llenó la boca y cantaron canciones de poder. Entonces el fuego, el fuego se instaló en su frente como estrellas de plata. Y se volvieron de inmediato honrados, sabios y sobrecogedores. Entonces el fuego los consumió. Y desaparición para siempre de la vista de los mortales. Solo los más poderosos pueden verlos. Y aún ellos ello, no, y aun, y aun ello solo con gran dificultad y gran peligro. Ellos imponen la justicia en el mundo. Y Telu es el más poderoso de todos. Bueno. Ya está, aquí está. Ya. Aquí lo interrumpen los telinos. Exacto. Y se acaba la historia, ¿no? Eh, muchísimo más corta, empezada y, como hemos dicho, interrumpida. Así que. Un tirón. Claro, no sabemos. Es un trocito, parece un salmo, ¿no? Incluso. Un trocito de un salmo. De cómo se convirtieron en ángeles y el fuego y las alas. Mm -hmm. Así es. Eh, yo siempre he interpretado aquí que había como tres. Eh, ¿Bando? Mínimo tres tre ¿Eh? dime, perdón. ¿Bandos? ¿Tres bandos? Sí, tres facciones de los Ruac, ¿no? Como los que eh, murmuran palabras de aprobación y se ponen al lado de Sélitos, ¿vale? Luego, eh, los que se ponen, posicionan al lado de Telu, que parece que sea como un segundo bando, que son estos que nombran, y los que, bueno, pues que no dieron como un paso atrás, ¿no? Que no querían. Involucrarse en eso, ¿no? aceptan lo que digamos eh, acatan, que lo que dice Aleb, ¿no? y son los que emprenden pues, una tercera vía o camino en los cuales no, no se mojan. ¿no? Entonces, por un tendríamos los Amir como seguidores de Sélitos, de los verdaderos Amir, los que dice Felurian que no hubo Amir humanos, ¿no? que ahora comentaremos con, con Manet, que, sé que le gusta ese todo y le dijimos ya algo en el programa anterior, y luego, pues, como una especie de facción o seguidores de Telu, o quizá todos sean los mismos, ¿no? Eh, porque dice que muchos se apartaron de Sélitos. tenían miedo y no quisieran que quisiera involucrarse en asuntos tan serios, ¿no? Entonces hay uno que dice eh, unos unos Ruak, unos Ruak se acercaron a, o sea, se, eh, se pusieron al lado de Sélitos. ¿no? Y luego da un paso adelante Telu y dijo esto y se arrodilló y son estos los que otros se acercaron, ¿no? Entonces a mí me da sensación antes de hablar de muchas otras cosas que hay aquí, porque hay bastante, eh, aunque sea una página y media, hay bastantes cosas que debatir. Va, si queréis vamos por, por partes. Vosotros aquí también veis tres facciones de, de RUAC o, o dos? Sería Telu y Celitos una facción y los que tienen miedo la otra, o cómo lo veis? ¿Cómo Yo lo lo veo cómo como lo interpretáis? dos. ¿eh? Como dos. Eso diría, porque Telu es un MIR y Celitos también. Entiendo aquí. Que pero si aquí, aquí no dice en ningún momento que sea un amire, Telu. ¿Dónde lo dices? No, ya, pero los demás entonces, los del de Alto en eh, Enlas, todos estos, también van por separados o pues, tampoco se especifica que sean amires, pero yo siempre los he puesto en el mismo saco realmente. Pues han dicho que eran nueve amires, ¿no? Más adelante, creo en el libro. Ah, ostras, pues ahora me pillas. Esto no lo tengo, no lo tengo localizado. ¿Hay nueve amires? ¿O, o ángeles? Ser. Ah, mmm. claro. Todo habrá que investigarlo más adelante, porque tampoco lo, lo recuerdo específicamente. Claro, yo creo Pero que los que, los que aparecen aquí, Orda, Landan, etcétera, son los ángeles del libro del camino. Que ahora en la historia de Encanis veremos el camino, ¿no? Trazado por, por Telu, ¿no? Casi sí. como una línea en el suelo y, y a un lado o a otro del camino. Y luego se llama el libro del camino, el, eh, la Biblia, etcétera, ¿no? Ya. Ya. Lo, lo, esa parte la analizaremos a fondo ahora en la historia de Encanis. ¿no? Yo siempre había interpretado tres, eh, y además yo tenía muy en la, en la mente que eran siete los que siguen a. Alev y que estos podrían ser los Chandrian por lo de bueno, iba a construir todo el programa de hoy con la teoría esta, ¿no? de esta de alas de fuego y sombra, de hierro y cristal de piedra y sangre que coinciden con las señales de cada uno de los Chandrian, etcétera ¿no? eh, muy parecido, pero justo eh, mientras cronista eh, está haciendo una conexión y, y eso y hemos hecho una pequeña charla antes de, de empezar con Manet y se lo comento, me ha reventado diciendo que hay 9, eh, ¿no? Que hay 8, 8 más eh, Telu 9. Y digo, ostras, pues se me va el traste a la cebaña. No. Adiós al programa de hoy. <laughs> Porque contamos. No pues, lo... sí que puede ser. Claro. A lo mejor he contado élitos yo Ah, no lo sé. Pues siempre en, en mi cabeza siempre célitos, y aparte de Samir. Entonces, a lo mejor con Telu solo son Telu y 7. También digo una cosa, ¿eh? En algunas historias dice que los Chandrian llegan a ser 12 o 13 y cuando Jax eh, eh, toca la flauta se posan 12 chotacabras, por ejemplo. Y dicen que Chandrian son, le llaman siete de ellos, pero en ningún momento no indica que sea la totalidad de los Chandrian, siete de ellos, que puede ser los siete originales, los siete primeros seguidores, ¿Sí? eh, los que traicionan las ciudades. Bueno, seis de ellos traicionan las ciudades, uno recuerda al Letani y por eso en el capítulo anterior hemos visto cómo hay seis columnas de fuego de humo perdón cuando está Alan Rey y Selitos juntos aparte de Mirta Aríñel. y y creemos que en ese momento el último momento ¿no? que había como un séptimo seguidor eran siete y uno y, y recuerda Letani según la historia de Shekin y una, una, una hay esperanza porque una ciudad sobrevive ¿no? pero que hay inicialmente y que luego ellos los Chandrian los Chandrian, sean los que están malditos por por selitos, ¿no? que son los cuando lanzas a maldición, les alcance esa, esa maldición, pero que pueda haber más, entonces tampoco le descartaría del todo pero bueno, sí que es verdad que al final aquí, si contamos hay Kirel, Dea sí, que... Enlas eh, Keisa Deis, de, de Celte, de... imet, Ordal y Andan ando. Entonces eh, son 8 ocho. Ocho, ocho y Telu 9. Y, y Telu 9. Entonces o ahí nueve. bailaría eh, que pudieran ser los Chandrian. Porque eh, recordemos que Kuo al principio dice que, eh, el Cronista dice que una de las historias que había habido es que mata a un ángel. Y estos son los ángeles. Y por eso sí. yo dije en el programa 3: si Cuof mata a, un, a mí, refiriéndome a esta lista, porque siempre he considerado. Al principio, eh, un poco como tú, no que están todos movando y que estos fueran amires, estos ángeles. ¿no? Que los amires fueran los ángeles, los amires originales eh, fueran los ángeles. Simplemente que aquí quizá, como lo cuentan, pues que en lugar del... Como dice eh, Kouf, hace muy, mucho hincapié, que no se lleva muy bien con Dios. Y ahora veremos muchos paralelismos, la historia de Encanis, de Telu y Lanre, la que son en, por momentos el mismo, en, por momentos no. Que parece que se haga ser en Cannes y no, en muchos momentos se parece más Telu a Lanre por las acciones, ¿eh? el paradigma de la historia. Ahora lo analizaremos. Entonces, no sé, eh, claro, tengo mis, mis dudas porque al, al descuadrarme el número, todo lo que había preparado se me ha ido al traste. <laughs> Bueno, por lo menos más me convencido, porque realmente sí que hay tres grupos: está el grupo de Los Ángeles con Telu a la cabeza, el grupo de los Amires con Selitos a la cabeza y la gente que no se posiciona, los Ruak. Sí, mm. sí, sí. Entonces, cronista, ¿cómo lo ves? Mm. Podemos cortar todo esto y que Manet no salga en este programa. No te preocupes. Hay <laughs> <laughs> que ver que se oirá un pi? Escucha, que su estúpida lógica no nos juega una teoría, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Bueno, la teoría puedes decir, porque a lo mejor más adelante sí que a lo mejor alguien saca algo de aquí, deja un comentario y refuta mejor la teoría o ayuda o algo. Sí, bueno, simplemente que cuando habla de fuego y sombra, sabemos que una señal es el fuego azul, están ayuntados en las sombras, eh, hierro, tenemos Tercus, esclavo del hierro, cristal, que se asocia siempre a ceniza por... Eh, por las señales, ¿no? Que, que, que tiene de frío, de a, 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 voz afilada, cortante. ¿no? Eh, piedra y sangre, ¿no? Eh, bueno, piedra y sangre ya no se escapa un poco más, pero sí que parece que, que es, no sé, siempre me ha parecido demasiado, 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 digamos, eh, parecido, ¿no? Pero fíjate también que dice que eh, porque ahora puedo cambiar de tercio y hacer otra teoría de la nada, no pasa nada. <laughs> que es que dice que se les llenó la boca ¿no? y cantaron canciones de poder. Entonces, lo que para la Biblia son los ángeles, para los de eh, Chandrian podrían ser los cantantes. ¿vale? Entonces, sí. tendríamos los Amir, seguidores de Sélitos, los cantantes que buscan la justicia, seguidores de Telu, y luego estarían los ICE, ¿no? Que son los que protegen a todo aquel que hable con el TAE. Y que yo sepa, no persiguen a todos los Chandrian, persiguen a Ceniza y a Haliax A mi entender que son los eh, a Haliax seguro, porque el Landre se dice que habla con el TAE antes de la caída de Mirta no lo dice Bast. En un interludio, cuando después mm. de la conversación con el TAE. Y a Ceniza lo deduzco porque el TAE dice que le jugó una mala pasada. Porque tiene los ojos oscuros y cuando muerde el TAE a alguien se le ponen los ojos oscuros. Y porque cuando Haljax le dice a Alan le dice, ¿quién te protege de los cantantes, de los eh, Amir y de los Sith, no ¿Quién te protege? ¿no? Creo que lo dicen, ahora de repasar, igual me meto la pata ya. Si es una rata, lo, lo pondremos luego en comentarios, ¿no? En, en letra pequeña. No, la pondremos luego, pero creo que lo dicen en singular. Es decir, que no, no tienen por qué los hice perseguir a todos los Chandrian. Quizá solo los que han hablado con el TAE. O sí, porque van en, en conjunto y sabemos que los SITE matan al a que habla con el TAE, al pájaro que se posa en el cadáver, al gusano que... Le, ¿Sabes? O sea, es un poco igual por eso, como por, por, por influencia. Eh, de, a, lo, los perseguirían, pero por, por ser amigos de... No porque todos hayan tenido que visitarlo necesariamente. ¿no? Así que quizá aquí vemos dos de las facciones. Los Amir y los cantantes. Yo siempre he pensado que esos ángeles podrían ser los Chandrian y Cuán mata a un ángel. Sabemos que matará a ceniza o creemos que mata a ceniza y la espada tiene ahí colgada. Delirio. ¿Qué? Pero. Pero bueno. Tampoco sabemos estos nombres, si son nom son nombres reales. Así que, no sé, si viendo dos, dos tres facciones de Ru, digo de Ruak, perdón se me ha escapado, <laughs> eh, es que esta otra de las cosas que la trataremos, pero eh, estarían los cantantes, ¿no? o sea, no sí, sí. Eh, cantantes y Amir, tendría sentido, ¿no? Lo ves así, cronista de edad y tí... tiene sentido que huyan de, de estas dos facciones mm. porque Telu tiene sus métodos y solitos del suyo. Sí, a ver, está claro que el enfoque de los dos es diferente, ¿no? Quizás Telu es más, bueno, quizás no, es más pasivo, ¿no? Es, es, es más a verlas venir, eh, pero al final el, 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 trae el castigo igual. Entonces, eh, unos los persiguen, pero otros también son, una, son castigadores y también son un peligro para ellos, ¿no? Y está claro que Haliax le dice a Ceniza que, que es él quien le protege, ¿no? ¿Quién te protege? solo de, de los eh, cantantes y, y de, de los que nos persiguen, ¿no? los Amir, etc. Así que sí, sí, tiene, tiene sentido. A mí me cuadra perfectamente también. Bueno, pues segunda, segunda teoría. Los Ruak se parecen mucho a los Ru, el nombre. Y hay una tercera facción que no son Amir que no son cantantes cuando digo cantantes me refiero a con ángeles con alas con poderes canciones de poder a estrellas plateadas en la frente o sea que dan un paso atrás que tienen, tienen miedo y no quieren involucrarse y, y bueno emprenden eh, su camino ¿no? traeremos cuando hablemos de los adem la teoría de que los adem y los eh, ru tienen orígenes eh, tienen el mismo origen y que lo hay como una división no de hecho, los adem temen a los cantantes. Eh, se les queda eso, ¿no? O sea, esos ruak que tienen miedo, que tienen temor a estos otros, eh, temen a los cantantes. No es que lo teman, pero sí que la tienen como vetada la música, ¿no? Los adem. Eh, y bueno, parece que los nombres tienen mucho en común, parece que vengan todos, cuando buscaron el sitio, eh, unos fueran a Il, donde hay pelirrojos, eh, por eso lo confunden a Kof con alguien de Il y es curioso que luego haya Ilien uno de los primeros RU, ¿no? cantantes también y luego eh, eh, Adem, pues eh, por ejemplo le ponen a Kuzmaedre que es un anagrama de Ademre y hay muchas similitudes, ¿no? no la voy a desarrollar ahora porque no toca pero que creo que aquí podría estar eh, el origen de la palabra Ru en los Ruak, en esos Ru que no sería la tercera facción ¿no? eh, eh no sé si lo como lo veis y, o no, ¿no? no, Ya sé que ahora no he desarrollado la teoría de, de que el, el origen común bien explicado y con detalles y donde. Pero vamos, sí que he dado algunas pistas ¿no? para, para poner en contexto. Aparte de los nombres ¿no? que utilizan eh, tanto Adem como, como los Edena, que son bastante parecidos. Y no sé, como, como lo veis, ¿podríais, veis? ¿Veis aquí un posible origen de la palabra rúa en ¿no? estos es ruac, en eh, esta tercera vía? Mm -hmm. Yo creo que sí. Eh, pero entonces estos ruac eh, son humanos o, o también son fata? Claro, en, en origen, aquí yo creo que todos los que están aquí, mmm, no hay humanos nadie. Pero veremos en la historia de Canis que se mezclan con los humanos. Y que hay semifatas. Y que luego hablan mm. de gente que tiene una gota de sangre fata, ¿no? Como un antepasado. Que de mm. hecho, Kouf, mm, veremos que puede venir de ahí, ¿no? Eh, cuando llegue el momento y hable de, porque varias, varias veces mm. en varios capítulos se, se nombra que puede tener sangre un aire fata o sangre fata, digamos que le cambia los ojos. Que es muy maduro para la, edad que, para la edad que tiene, o sea, que crece muy rápido. Uh -huh. Todo esto lo iremos viendo en varios capítulos. ¿eh? Entonces, uh -huh. lo iremos desarrollando poco a poco, porque joder, hablar hoy de todo es imposible. Pero pero sí que, que, que vemos ya la historia en Canis, que, no, que la vamos a leer a continuación, que nos dice que era muy común en esos tiempos seres mixtos, ¿no? Entre humanos y, y fata o demonios. Que era muy común, era algo común. De hecho, le acusan a Perial de haber tenido eh, su hijo con con un fata eh, ahora lo veremos y lo leeremos no entonces y dice que era muy común en esa época que haya seres semifata entonces aunque aquí no hubiese ningún humano en el origen eh, bueno mmm, como solo había o sea eh, un mundo luego ya hay dos no pero que vivían en él repartidos eh, con el paso del tiempo pueden tener pueden tener descendencia y perdiendo parte de poder aparte los Fata que viven en el mundo mortal, según Felurian, conforme pasa el tiempo, eh, pierden sus facultades, pierden poderes o no son tan poderosos como si estuviesen en, en Fata, ¿no? Si el que pasa mucho tiempo, digamos, se va debilitando. Se va debilitando. Entonces, eh, gente que se quedó a vivir en el mundo mortal y tuvo descendencia con mortales, pues ahí se fue debilitando, ¿no? Pero explicaría parte de los talentos de Goff, que tuviese esa herencia, ¿no? Y aparte muchas de las casas reales, vamos a ver que están ligadas a, a estas historias y que eh, originalmente eran gente de poder y o gente no humana. Y claro, si las casas reales se mezclan menos con la plebe y se casan más entre ellos, eh, por la sangre, digamos, el poder pues se mantendría más eh, más intacto, ¿no? Hablo de familias como la Casa Real de Mode, que es la más antigua, Bill, los Calanci, los Lacles, etcétera, este tipo de de familias, ¿no? Y al final creemos que, que Cof es un Lacles, ¿no? Y, y siempre decimos eso, que, o os dicen eso, que tiene una gota de sangre fata, ¿no? Parece que sea como un dicho, pero veremos ya en Canis que era bastante común. Así que, aunque no sean humanos ahora, esa tercera uh -huh. vía sí que pudo desarrollarse. Pues sí. Sabes, entonces no sé mm. si, si aquí veis el origen. Además, recordemos que la canción de Lady Lacles eh, esperan a, a un hijo, ¿no? Que con la sangre llega y quizás sea uno de los motivos por lo, en el momento adecuado. ¿no? Entonces, quizá, eh, quizá la sangre de la sangre no sea Lacles por un lado y Edena Ru por el otro, porque los Lacles no creo que se vayan casando con Edena Ru normalmente. Mm. Entonces. Si uno desciende de una rama, ¿no? Los Lagles descienden de una de las ramas y los Edena a Ru de otra de las ramas, quizá ahora al haberse juntado Arliden Ru con lacles eh, hayan hecho la mezcla correcta, ¿no? La sangre correcta para sí. la mezcla ¿no? entre las dos ramas, y Cuop sea como una especie de elegido y tenga eh, por ahí ese pasaporte de que no interesa de momento. Matarlo porque puede ser una herramienta en su mano, ¿no? Como dice Jaliax. Eh... No sé cómo lo mm. veis. Igual. Ya empiezo a fliparme eso y ya sabéis cómo. Sí, ¿no? Ya sabéis cómo soy. Ya el cómo poder soy. de la endogamia. Bueno, <laughs> <laughs> vale, pero Rufus bebe mucho, bebe mucho del mundo real, eh. O sea que no, no me extrañaría para nada, vamos. Sabes, os habéis que que quedado fríos? No, no estaba ah, vale. de acuerdo. Manet, ¿has de, no desconectado? Bueno. No, 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 estaba... Pues que te he visto tan lanzado a las teorías y, eso, y digo, voy a dejar de... Que has pasado de, de que los Ruax son los Adem y los Ru a Cod a siendo el elegido para abrir las puertas de piedra con la sangre Fata y Lacles. Que esa sí que, es, sí que es, No había pensado realmente eso de juntar las dos sangres, pero la teoría de que Cod es con sangre Fata sí que... Sí que se ha especulado muchas veces, imagino que más adelante sí que hablaréis. Sí, sí, sí. Y lo de los ADEM con los RUS sí que... Sí que cuadraría, porque aparte en inglés, creo eh, que lo dijimos en el capítulo anterior, eh, no se dicen, EDEN RU, se, se dicen EDEM a RU, sino se dicen EDEMA a pero en castellano EDEMA es otra cosa, y EDEM se parece más a ADEM que con M, quiero decir. Y, lo, y tendría sentido que aquí si la gente esta se aparta y construye en ADEM, que las historias que explican los ADEM, los nombres reales y todo lo demás, si se ha conservado allí, si no se ha desvirtuado con el paso del tiempo o se han ido juntando con los demás, si todas las historias que estos RUAC conservan son más fieles que las que puede encontrar QOC en, en otros sitios, tendría sentido. Bueno, de hecho, mira, en la línea esta de que los ADEM y los RU pues, puedan venir de esta tercera vía de los RUAC, Dos ADEM sabemos que ya estaban en, en esa época. El pueblo ADEM, aunque quizá no se llamaba ADEM, como explica Shehim todavía, eh, porque claro, forman parte de un mismo pueblo, por eso no, eran, no había esa división, eso también refuerza la, la teoría, pero lo sabemos por dos detalles. Eh, primero, porque uno recuerda al Lezani, o sea, se supone que ya había Lezani. Y dos, eh, más importante, es porque en la Nagra de Bestentor, no lo comenté en el anterior programa, porque quería irarlo con esto de los Adem de hoy. Pero cuando Okuoff recibe Saicere, la espada de los Adem, y tiene que, que, que aprenderse su aitas, todos los portadores, pues eh, voy a comentar que el primero fue Chael, que me dio forma en el fuego con un propósito desconocido, me llevó y luego me dejó. Ahora comentamos. Y luego vino, bueno, dice varios, hay como 30 o 40 eh, entre medio, pero no los nombra todos. Y dice, y luego vino Finol. La de los ojos limpios y brillantes. La bien amada de Dulcen. Mató a dos Daruna. Y luego eh, mataron, la mataron los grimos en Vestentor. Es decir, que Saizere ya estuvo en Bestentor. Ya estuvo donde Lanre y la bestia. Eh, estuvo en esa batalla, ¿no? Y no se forjó para esa batalla. había tenido varios dueños antes, ¿no? Entonces, cuando hace un. un un cálculo Uf, porque dice que hay doscientos y pico dueños y calcula que a unos diez años por dueño más o menos eh, pues bueno eh, el cálculo de dos mil años no y cuando se dice aquí dice que eso no puede ser etcétera pero sabemos que esto fue hace cinco mil años es decir que hace un error muy grande de cálculo lo que implicaría lo que implicaría lo que decimos que estos ruas quizá no eran humanos no eh, bueno, seguro no eran humanos. Y, pero ya eran el. Ya eran Adem, ya eran prototipos de Adem, ¿no? Lo que hablamos de mezclar las sangres y eh, FATA con, con humano. Uh -huh. por, o, o eran humanos, pero vivían en Fata, que sabemos que el tiempo transcurre diferente. Que eso también podría ser. No tienen por qué, por qué ser seres que iban muchísimos años, sino seres que iban lo normal para una vida digamos, eh, como una vida actual, pero que si están en fata, pues claro, puede hacer que ese tiempo transcurra de otra manera, como vemos, eh, que QOF pasa casi un año con Felurian, parece, y luego son tres días. Y de ahí puede ser el fallo de, de error, el cálculo de QOF, de pero vamos, eh, no, no he entrado en todos los detalles, porque falta muchísimo para llegar a ese capítulo, y hay más cosas eh, que resaltar, pero solo de la nagra de Bestentor. Lo quería, lo quería decir, ¿no? Y lo de él pues porque... Porque, mm. porque sí, porque es que si no lo digo reviento y porque sé que a Manel le gusta. Eh, entonces, bueno, sobre esto, ¿qué, mm, ¿qué queréis comentar? Bueno, es que lo de él Hay que dejar muy claro esto. Que todos... sobre todo, especifica que... A su encuentro, que algunos morían combatiendo que muchos simplemente eran lo mataron o lo asesinaron. O sea, realmente, y se sabe que las espadas, cuando muere un dueño, hay que volver a traerlas para darse a otra persona. O sea, realmente es, siempre terminan muriendo y quote dice que no encuentra ninguna persona que la, la historia termine diciendo que murió en la cama rodeado de nietos. Y claro. resulta que el primero es el único que dice, me llevó y luego me dejó. O sea, no, no muere, simplemente como que deja la espada para que pase al siguiente. Es un detalle que yo creo que es importante. Es más para adelante. Es creo importante. No, no es baladí, ¿eh? No es baladí ese detalle. <laughs> este tema no es baladí, ¿eh? No, no, no es baladí. Y espérate, te digo otro detalle. Que me dio forma. Sí, sí. En el fuego con un propósito desconocido. Que me dio forma no me forjó. Eh, sabemos que tiene un, mm. es un acero especial, pero que me dio forma y además con un propósito desconocido. Bueno, Sí, lo de Chael, pero de medio forma me suena un poco, hablando sobre todo en esa época, que sea antes de la Guerra de la Creación, o durante la Guerra de la Creación, eh, pero antes de la batalla de Bestentor, que llevarán muchos dueños posterior, eh, implica que pueda ser un tipo de moderación, como hemos hablado en esa época, había muchos moderadores. Eh. Entonces, pues bueno, Chael además tiene unas letras curiosas. <laughs> Eso ya más adelante. Más adelante, más adelante. Más adelante especularemos sobre quién puede ser este Chael en la actualidad, si es que está vivo. Eh, y luego, pues bueno, eh, Finol la de los ojos limpios y brillantes. Cuidado. Y luego dice: Mató a dos Daruna. ¿Sobre los Daruna, quieres decir algo, Manet? No, Bueno, eh, más adelante también veremos, a lo mejor, algún que otro Daruna en el tercer libro. Yo lo Ay, dejaría no, ¿no? así, pues. ¿Sí? <laughs> es que. Vale, vamos a dejarla así que, que si sí, no... Es que estamos... Esto además es eh, casi al final del Temor de un Hombre Sabio y igual eh, hacemos demasiado spoiler del, del programa, pero bueno, mucha gente sabrá de lo que estamos hablando, seguro. Pero Porque bueno... Si el libro se, se llama es... Asesino de Reyes, pues a lo mejor sí que lo saben. Claro. Eh, pues ese... Hay algún Daruna muy esperado que quizá está encerrado, no digo más. Pero, pero bueno, que se, qué casualidad, ¿no? Que, además, la espada de Quof, lo que hablamos siempre, pues que, que vosotros eh, hacéis muchas referencias siempre del camino del héroe, y eso también me, me, he ido, me he ido quedando yo con eso, esa influencia de cronista en mi vida. Y claro, al final, al final no solo tendrá que ser la persona correcta, sino con el arma correcta, forjada claro. por alguien especial, eh, o bueno, más que forjada, dada forma por alguien especial, con un propósito y que además ha pasado por, por manos interesantes y ha estado en sitios interesantes y sabemos que los objetos eh, así nos lo hace saber Auri eh, pues eh, tienen, tienen como vida propia ¿no? eh, también Jax cuando, cuando visita al calderero ¿no? le dice que hay cosas todas las cosas hablan, al calderero no, al viejo al ¿no? de anciano de la cueva de todas las cosas habla y dice pero estas cosas gritan ¿no? dice que, tienes que aprender a escuchar entonces, si aprende a escuchar un poco Kuv, quizá, que es de momento es difícil, con el carácter que tiene, quizá pueda aprender algunas cosas de la espada que, que lleva. O quizá alguien en algún momento sepa ver eh, sepa verlo, ¿no? Eh, si si Auri viese esa espada, por ejemplo, estoy seguro que algunas cosas interesantes le podría decir a Kuv, a ¿no? Entonces, esto también refuerza. O Elodin. El esto también refuerza. Eh, pues eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Que esa tercera vía de Ruak pues puedan, puedan ser los Adem, que además eh, pues eh, Adem y, y Ru, perdón, que siguieron caminos parecidos de un tiempo y luego se separaron. Ya veríamos cuándo, cuando lleguemos al tema del nombre sabio, que hoy no toca. Entonces los Adem también eran nómadas, ¿no? De hecho, lo explica Segin, que estuvieron buscando su camino, dando su, su sitio, mejor dicho. Dando vueltas hasta que se, se fueron más allá de la sierra de Borrasca y, y que siempre hace mal tiempo, que no, se, no hay tierras buenas para labranza, no se puede cosechar, etc. Eh, porque nadie más quería esa tierra ¿no? y ahí como que les dejaron en paz. Eh, siempre hay estado perseguido. ¿no? Me suena un poco la historia de los Adén cuando la cuenta Shekin a, a, a la historia del pueblo judío, cuando hacen el éxodo, etc. Etcétera, mm. etcétera, etcétera. Es muy parecido. Y parece que al final se asientan en, en una tierra que nadie más quiere excepto ellos. Eh, lo que tenemos que ver es en qué punto hay esa división entre Ru y Adem, eh, pero cuando lleguemos al tema del nombre sabio. Esto no todo hay, pero simplemente están aquí los Ruac, pues sí hay que comentar. Eso está claro. Muy bien, muy bien. Pues nada, dicho queda. <laughs> pues sí, aparte Aete. Eh, Rete le cuenta a Ete las 99 historias del Letani, mm. que son lo que fundamentan la cultura Adem, y los Ru son conocedores de todas las historias. Sí. Por ejemplo. Sí, sí. Y lo que dices de Edema Ru Adem Re es que es. Eh, y Ruak, Anda, que no hay palabras. Y conociendo a Patrick, eh, ¿sabes? Mm. Y que Google ya se llame Maedre, que es un anagrama de Adem Re. Yo creo que 10 eh, no sé. años por libro es poco. Sí, sí, sí. Rodpur sí. tiene una habitación entera con un montón de palabras en las paredes, intentando buscar las conexiones y, y juegos de palabras. Sí, sí, yo lo, lo, lo creo. O sea, que se llamen Ruak y luego estén los Ru y los... Eh, y teman a los cantantes ¿no? y les den canciones de poder eh, a los Amir y aquí se formen los Amir por Amir, eh, Tariniel. Etcétera, pues bueno, eh, aquí yo veo lo que lo que saco de esta historia es las facciones, ¿no? Y cómo se empieza a dividir después de destruir el Imperio Ergen, prácticamente. Eh, Silitos y los Chandran, porque aquí se habla de que han destruido la ciudad de Reluciente una vez, una vez más, pero no olvidemos que, que las otras ciudades también han sido devastadas en todo el Imperio, ¿no? Vamos, la, lo único que da el Imperio ha sido devastado, excepto una ciudad. Y sobre. Sobre esas ruinas, digamos, aquí hay como una división de gente. No es como. Porque tampoco sabemos dónde están reunidos y el por qué están reunidos. Pero aquí parece. Que esto es otro debate que tenemos que hacer ahora, ¿no? Parece que Alep los junte, ¿no? En plan la, la estáis liando parda. Que Alep parece como el dios superior. Eh, porque se arrodilla Selito, se arrodilla Telu ante él. Y, y, y es como que va a poner orden, ¿no? Y, y encima es él el que les da poderes. Que, que eso no sé si lo veis como una especie de modelación. Porque realmente transforma a esos hombres, que es un poco. Lo que veremos en la historia en, en Canis, como Telu, a golpe de martillo, cambia el nombre de, las, de, los, de los elegidos, ¿no? Y les cambia y les da un nuevo nombre, ¿no? Eh, o sea, parece que los esté modelando, ¿no? Siguiendo en, la, en, esa, en esa historia, porque les da una serie de poderes y características que no tenían, como las alas, eh, las canciones de poder, la, los hace invisibles, les da poder de visión, para ver los corazones. O sea, les da una serie de características que no tenía. Aleph, ¿no? Entonces vemos que hay seres que tienen una, una capacidad de dar poderes y, y no sabemos, sabemos que, que Lanre fue a buscar el poder, donde mejor dejarlo en paz, pero quizá Aleph no sea el único capaz de eso, ¿no? Eh, tenemos que ver a otra cara de la, de la moneda, ¿no? ¿no? No creo que. O hay un personaje que nos baila o Aleph tiene también dos caras y se desvela al final de todo como que era el, el más malo de la peli, ¿sabes? El que maestro. se divierte se divierte. El secreto de Lira Sí, sí, se divierte haciendo. <laughs> eh, no sé, juegos así o, o, o qué, no sé. Bueno, en fin. Así que, ¿cómo veis? ¿Por qué creéis que, que están reunidos? Si es Aleph los que lo ha convocado o no. Si van ellos a buscar a Aleph en plan, oye, esto es un desastre, pon orden, haz algo, no, no seas contemplativo. Si lo veis como un dios eh, creador, ¿no? Porque así parece que el eh, dice que Aleph. A principio mm. dice que Aleph. En, eh, Encontró el nombre que todas las cosas tenían y parece que creó el, creó el mundo ¿no? y, luego, y luego encontró los nombres que las cosas ya tenían, pero primero dice que creó el mundo, ¿no? Eh, así que parece que el dios creador sea Alep y, sí. y los demás sean pues, Telus, un semidios, o un dios, un dios menor, justiciero, o bueno, o Dios a los ojos de los mortales, claro. Simplemente mejor ser un, un fata eh, chetado por Alep, ¿sabes? No sé, cómo qué pensáis? Yo, cuando leí esto, y lo sigo pensando cada vez que lo leo, porque, claro, nos habían dicho que en, en la historia anterior, dice. En todo el mundo solo había tres personas que supieran de nombres tanto como Selitos: Aleph y axilira y, y, claro, habían dicho que Selitos era el más poderoso, que esto también lo comentamos, y aquí parece que Selitos se arrodilla delante de Aleph, como que es más débil que Aleph, realmente, porque el que cambia todo y el que creó el mundo es Aleph, y Selitos tiene mucho poder. Pero no tanto para cambiar, ni porque a él mismo no cambian a sus seguidores ni nada más, simplemente y se arrodilla y todo como si fuera un vasallo de Aleph. Entonces, mi pregunta es: ¿dónde estaba Aleph cuando pasó toda la guerra? O sea, sí, que, sí. ¿por, qué, ¿Por qué no ayudó? Es así como se mantiene al margen, ¿no? es, que lo, es que a lo mejor son dos descripciones diferentes. Quiero decir, era el más poderoso. En cuanto a la capacidad de nominación, quizás, pero no tiene la capacidad de transformar o de crear de la nada, por ejemplo. Sí. que uno puede ser creador y el otro tener eh, un poder de nominación superior, en el sentido de que a lo mejor puede ver un poco más allá, pues, pero sí. eso no significa que sea superior a Alep. Mm, yo por eso os decía que quizá el más poderoso en términos de... Mm, lo veía quizá en términos de... De jerarquía en el sentido... De, no de, de influencia de la soberano, sociedad, ¿no? Digamos. Al ser el gobernador el más poderoso. Además, mm. cuando habla de Mirtariñel, y él es el soberano de Mirtariñel, que es una ciudad modelada posiblemente por él. Entonces, como que... que lo, y los seguidores le aman y tal, ¿no? Y eso es el más poderoso mm. en el sentido de que tiene la última palabra por lo menos en Mirtariñel. Pero aquí Celitos le dice, señor, a Alev, le ama señor, si hago por esto, se me, se me otorgará el poder para vengar la perdiación. O sea, hablan del poder otorgado, que es infinito, como... Bien dijo sí. Manet, que nos puso ahí la pista de conversación con el mayer muy bien tirado. Entonces, eh, es verdad, o sea, él, él como pregunta, es como en un eh, perfil bajo, ¿no? Alef está por encima de él, claramente, la actitud, y, y, y es si pasó por el tubo, claro, es lo primero que oye, Cuff, no sabemos el qué se refiere con esto, porque no lo ha escuchado, eh, Se le otorgará poder, es decir, Aleph tiene una capacidad de, de esto. Quizá es. Otra teoría podría ser que no es que fuera más poderoso, aunque lo parece, a mí me lo parece, eh, en, en, en términos de... Y quizás sino que uno mismo, si se modela a sí mismo, eh, es poder adquirido y no es tan fuerte como el poder otorgado. Es que se te modela a otro. Y quizás élitos a sí podría mismo no, no se puede otorgar tanto poder. En cambio, si Aleph le otorga a él, eh, se volverá más poderoso, como pasa con los siguientes. Pero también me llama la atención lo siguiente, que es que Aleph le contesta no. O sea, él pregunta si se otorgará el poder para tal. Y dice: No, todo lo personal debe quedar aparte. Tú solo debes castigar, recompensar lo que veas a partir de hoy. Y Selitos agachó la cabeza. Cuidado. A mí porque Entonces, le está pidiendo permiso, ¿no? Sí, pero él dice que no. Dice que no le otorgará el poder. Dice que no. Sin embargo, dice: Lo siento, pero mi corazón dice que debo impedirlo. Entonces algunos rock moran palabras. Eh, Selitos se acercó a leb y se arrodilló ante él. Dice: No puedo hacerlo porque no puedo olvidar. Pero me enfrentaré a él con la ayuda de estos fieles Ruak. Veo su corazón son puros y nos llevaremos los Amir. ¿Vale? Y muchos Ruak... No, pero cuando claro. dices si hago, si hago esto, ¿a qué se refiere? ¿Si hago qué? No, es, es lo que se pierde, Kof. la conversación, no se sabe. Claro, no se sabe a qué se refiere y que no lo hace. Porque como sí. no va a obtener lo que quiere, ¿no? Pero fíjate que Telu es o sea, que Aleph no le da poder ni a Selitos ni a los Amir. Se lo da a Telu. Telu. Por eso comparten... O sea, los Amir tienen el poder que tenían... Antes y ahora Antes poco, como no, a, sí, aquí, sí. Alep, aquí Alep le dice que no le da Que no le da el poder Y, y, y no, no le otorga ese poder un, Y dice, no no te lo voy a dar No, no pero no se lo sí. otorga porque él no quiere Claro, porque él claro, no, no, porque quiere, él pero no sin, quiere Sin embargo, Elu dio un paso adelante Y dijo, para mí lo primero es la justicia Dejaré este mundo para servirle mejor sí, Entonces servirle sí tener. que le da... Y otros se acercaron y Telu les toca. Entonces, yo entiendo que toca es esto. Es que yo creo, yo creo que lo que... que le, el, 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 a lo que se refiere es a, 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 un, a un cierto ascender. O sea, porque en cierta manera parece como si Telu ascendiera de alguna manera a eh, un, un nivel de divinidad, pero que lo saca del mundo. ¿Me entiendes? Y Celitos um, no quiere irse del mundo, quiere quedarse en el mundo y, y prevenir eh, las desgracias. También entonces no asciende. Xelitos <laughs> ¿No quiere vengarse, quiere vengarse, de, quiere perseguir al rey. Pide no la, él pide el poder, él pide ser ascendido a otro nivel eh, sí. de divinidad, ponle. Eh, y entonces dice: si, si hago esto, si me someto y asciendo, podré obtener mi venganza. Entonces dice: no, en el momento que ascienda, asciendas, pasarás a otro nivel. Pues como el Dios cristiano que está en otro nivel, en cierta manera. Y no imparte justicia, porque es como si está por encima. Pues y eso es lo que hace Telu. Por eso Telu es como Dios para los humanos. Y, y Seritos no, porque Selitos no obtiene el poder de ascender a, a otro plano, digamos. Porque quiere quedarse y, y perseguir a Alias, claro. Que es lo que mola. El otro es más aburrido. Ostras, pues yo, mira, fíjate, lo interpreto al revés, porque. Porque dice Xélito, si hago esto, eh, podré vengarme, ¿no? De podré perseguir a Lanre y sus Chandrian, se me otorgará poder para eso, ¿no? Para esa misión en concreto, porque, porque bueno, Mirtariniel era lo más y la ha destrozado, entonces como quiero perseguir ¿no? a los autores de ese, ya ni siquiera habla a Mirtariniel, que es lo suyo, ni siquiera del resto de ciudades, ¿no? Pero eso sí que lo no quiere como cobrarse esa pieza, ¿no? Y que para eso quiere ese poder otorgado. Y, y dice Aleph, no, que no, que lo personal debe quedar aparte, que solo tiene que impartir justicia. Entonces Telu, él dice que bueno, pues me da igual lo que me digas, me da igual, o sea, me voy a llamar los Amir y a partir de ahora haremos lo que creamos. Pero no se le otorga ese poder, ¿no? En cambio, Telu sí que dice que, que da ese paso adelante, ¿no? Dice que sí que, que bueno, que, sea, que él impartirá justicia, ¿no? Para servirlo. ¿no? algo así. Eh, lo, para mí lo primero es la justicia, y dejar este mundo para servirlo mejor a eh, ti. ¿no? Y entonces que con la cabeza agachada y las palmas extendidas junto a los costados. Eh, entonces, bueno, eh, y sí que se les otorga poder a esta facción. O sea, Alep les otorga poder porque parece que deje el, el, lo personal atrás. Entonces ¿no? tú, tú dices que el, si ascienden, pues será como más pasivo en el sentido de particular pero más pasivo no como una figura de un dios no interviniente y sin embargo lo que entiendo aquí es que bueno eh, lo que ha pasado pasado está pero lo que veas ahora tienes que corregirlo ¿no? y que a partir de ahora tenéis que, que ser como tomar como acciones ¿no? eh, concretas y parece además que cuando por ejemplo por ejemplo cuando eh, marten y está conjunto a Kov, que está haciendo magia de sangre contra los bandidos en el el que están peleando contra Ceniza y los bandidos. Y, y, y Marten empieza a rezar, reza el nombre de Telu y sus ángeles, y de repente aparece en la, como una columna de rayos, ¿no? Eh, a partir justicia, ¿no? O sea, porque luego la historia de Encani dice que, mm. que, siempre, que siempre estaré si alguien me convoca de la forma correcta. Así que yo lo veo un poco al contrario en el sentido de que Amir, eh, los Amir van un poco a la suya, buscan solo la venganza, buscan congelados Chandrian, pero por pura venganza, no por le da igual la justicia al mundo, son más egoístamente. Y que ellos, sin embargo, esta facción de Telú sí que busca cualquier justicia, sea Chandrian o no, es decir, cualquier fechoría, digamos, eh, eh, y cualquier, pues lo pondrían mm. un poco en. en, en te, te, querrían corregir eso, ¿no? Para evitar que nada de esto ocurra, sea a, a mí, eh, para lo mitad o para quien sea, ¿no? Eh, no sé, lo veo así. No sé mm. qué dice Manet sobre esto, o bueno, o, o qué más quiere aportar. No, yo realmente cuando dice que dejaré este mundo para servirlo mejor, siempre que en este libro leo mundo, claro, pienso que hay dos mundos, el mundo fatal y el mundo humano, por así decirlo. Pero no sé si se interpreta, o como lo decís vosotros, o como que tiene que dejar el mundo en el que está ahora para viajar a otro mundo y poder impartir justicia y todo lo demás. Y Selitos no quiere ir al otro mundo. Parece que Telu haya ido al mundo de los mortales, ¿no? Que abandone este mundo, el mundo fata y imparta justicia, parece, eh. Pero no por lo que diga aquí, que no lo deduzco de esto, sino por la historia de Encanis, que es la más adulterada de todos, porque la historia de la iglesia, claro, y Telu es su Dios. Que persiga a los demonios, a los injustos, eh, ¿no? Y les va dando martillazos y que el camino, etc. ¿no? Parece que. que, que y, pero claro, en esa, en esa interpretación perseguiría a los Fata. Claro. Y, si ellos, y si ellos son. Igual no son seres Fa, entonces son una especie de los Ruah que no son, no son Fata, como los conocemos ahora, que serían habitantes de Fata, ni mortales, son anteriores. Todo esto es eh, anterior, simplemente, pues, hablamos nominadores y modeladores, pero todavía no hay esa clasificación de fata humanos, están por encima quizá, no lo sé, porque parece que en la historia de, claro, que la iglesia, fíjate, ¿no? Porque está súper modificado lo de Encanis, pero al final Encanis puede ser Arcanist y persiga a los demonios y seres que parecen cambiapieles, seres, o sea... No sé, parece, parece que persigue a los seres fata y que al, a los hombres, ¿no? Pues los... Pero en cierta manera también como que los modifica, ¿no? Eh, los modela, aparte de amartillazos. No sé, es un mm, poco... La gente que cambia es complicado. Amartillazos sí. mm, es, es, es maravilloso. ¿eh? <laughs> sí, sí, sí. O los moldea. Ese dios la representa. Me gusta. <laughs> pues, sí, bueno, no lo sé. La verdad que no sé si llegaremos a muchas más conclusiones. Pero bueno, está bien, porque al final, pues, eh, no sé, creo que vamos al consenso de que aquí vemos tres facciones. Sí. Eh, unos con poder otorgado, otros no. Unos eh, podrían ser los famosos cantantes por lo de las canciones de poder, Alas, etcétera, ángeles, etcétera. Y otros podrían ser. Amir, ¿no? Que luego sabremos que hubo una orden Amir eh, que, que no son humanos, o sea, que son humanos, perdón, que, que están, son el brazo armado de la iglesia, pero de la iglesia telina, o sea, hay como una especie de alianza ahí, ¿no? parece, pero que Felian dice que son como niños disfrazados con, con la ropa de sus padres, que nunca hubo Amir humanos. Entonces, bueno, hasta que luego es perseguida esta Orden Amir por la propia iglesia, parece un poco, me recuerda a los templarios ¿no? en nuestra historia, ¿no? que, que consiguen sí. mucho poder y de repente, en un momento dado, el, el Papa y el Rey dicen: Oye, esto, este chollo se ha acabado aquí y ahora, a partir de ahora, los declaran. Eleges, eh, eh, ¿no? Er, sí, exacto, exacto. Y eso pasa igual con la Orden Amir. Cuando lleguemos a hablar de la Orden Amir, lo, lo veremos, ¿no? Pero. Pero por un lado, pues era como le dicen el brazo armado de la iglesia, de la iglesia Telina. Y eso sí que eran humanos y de algún lado han tenido que coger ese nombre, ¿no? O sea, al final los humanos eh, adoran a Telu, eh, por lo menos los de Atur, los de Atur. Eh, el imperio Atur es la que extiende la, la ley del hierro y la iglesia Telina, y le, la extiende gracias y hace un imperio muy grande que, y es la lengua común, entre comillas. Eh, en muchos sitios es el Atur, no es el Siaru y otras lenguas que sabemos que existen porque en un momento de la, de la historia llega a invadir casi todo casi todos los rincones, incluido Vintas, Modek y la Mancomunidad entonces y todo gracias un poco también a la Orden Amir hasta que una, eh, digamos que cuando le preguntan a Kov que por qué se declina el Imperio Atur, ¿no? uno de los puntos es cuando declaran a la Orden Amir hereje y dejan de ser los que ayudan, digamos, al imperio, esos, esa orden de caballería, ¿no? Por así decirlo. Y decae, ¿no? Todo esto haremos ya un vídeo explicativo de fuera de podcast en el canal de YouTube de historia, de breve, muy breve, pero para que con los mapas y tal, para que la gente que se haya perdido un poco en esto, pues tenga o de curiosidad, simplemente, pues la haremos. Pero bueno, van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, yo lo, lo de lo que interpreta esta historia es eso. Porque esto es, es curioso, a mí siempre me ha, no sé, me lo que no me ha cuadrado nunca es eh, que si Felurian dice que ninguna Amir era humano, ¿vale? Y pasó muy anterior, eh, muy, muy, muy anterior a, a lo que es eh, la historia más o menos moderna, reciente, a la expansión del Imperio Atur, la expansión del Imperio Atur fue con, como hemos dicho, con, lo, con los Amir. Entonces, ¿por qué beben de ese de ese nombre, es decir, de dónde sacan el nombre de los samir, ¿No? porque hay como esa fusión de la, los telinos, que sería una de las vías, y los samir otra, pero claro, los samir sería la otra vía, los no humanos, los ruac, no, lo, no el brazo armado de la iglesia, que son niños disfrazados ¿no? con la ropa de sus padres, según Felurian, y siglos después, o sea, no tienen ese poder, eh, sí si tienen poder jurídico, con la ley del hierro, y administrativo. Pero, y militar, pero no tienen un poder, digamos, eh, divino, no sé, ya digo divino, pero ya me entendéis. Entonces, eh, claro, las, las especulaciones, ¿creéis que se llaman a mí porque hay auténticos a mí detrás que ayudasen a, a, la, a la iglesia de Telu en un momento dado a expandirse? y les eh, utilizaran su propio nombre o su sello, etc. Eh, o sea, quiero decir, eh, alguien que esté ahí de, alguien de los auténticos amigos de los RUAC tenga esa influencia les haya dado, aunque, lo, aunque los amigos sean humanos, eh, pero que esté detrás de todo, ¿no? Eh, como, como Manet, tú que, tú que eres fan de Harry Potter, pues eh, pasa, ¿no? Que en Harry Potter, por ejemplo, el primer ministro... Eh, de Inglaterra, pues eh, tiene conversaciones con el Primer Ministro de, de magia y solo lo sabe él. No es como un humano, eh, un mago que hasta que no llega al poder no es consciente, ¿no? Que hay ese otro mundo que siempre que ha existido y existe, pero que es ignoto para, para los seres humanos, ¿no? Entonces esto es lo único que, por claro, si no, ¿por qué? ¿Por qué usa el mismo nombre? Demasiada casualidad. Eh, aparte llevan las, creo que también llevan las torres y eso, ¿no? Como si fuera mirtariña ¿Qué opináis? Bueno, bueno, bueno. Haciendo referencias a Harry Potter y encima a los libros, ¿eh? porque esto no sale en las películas. Este es un capítulo, si no me equivoco, del el sexto libro que se llama El otro ministro que se reúne el primer ministro de Magia con el primer ministro de, de magia y le explica todo lo que ha pasado y sale en el capítulo momentos del primer libro, del segundo, salen cosas del cuarto cuando hacen el cáliz de fuego... Y está guay ver la, eso, que los, los Maggles solo es el primer ministro que tiene derecho a. Con, bueno, que contacta el, el Ministerio de Magia contacta con el primer ministro directamente. Y es sí. bastante guay, sí. sí. No sepa sé qué sacó el tema, te vienes arriba y ya te vas del tema. A mí <laughs> es que hay gente a lo mejor si solo ha visto las películas no sabe este momento. Pues, eso sí, lo sí no. está bien. A a ver, si la coñita la coñita la, de tu, cuñita, canal. ¿Eh? la cuñita de tu canal el quinto me, 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 me le... Le... nunca lo diré bien ¿eh? dejaré bien. comentarios en los, los vídeos de YouTube para que la gente pueda pinchar <risa> <risa> más fácilmente pondré buen programa porque es algo yo habláis de Harry Potter qué bien cosas así <laughs> minuto tal <¿no>? <risa> <risa> pues bueno. a ah, mira mira a ver, vamos a ver entonces estás diciendo que o sea dentro de eh, la Iglesia de Telu Habría un Amir que en vez de decidir O sea, utilizó su poder como Amir Y utilizó su sello de Amir y todo lo demás Pero para extender la, la palabra de Telu Por así decirlo O sea, en vez de decir, no, no, somos Amires Nosotros somos mejores, por así decirlo Decidió expandir eh, La idea de que Telu era eh, Dios Y que los ángeles de Telu Eran los Los poderosos En vez de los Amires Claro, es, es que si no, porque sea... Es un poco raro, todo. por eso lo digo que nunca me ha cuadrado. ¿Por qué se llama Namir, eh, el brazo armado de la iglesia telina? No. Yeah. ¿Sabes? Y además, eh, es, es irónico porque los telinos pues siempre dicen, eh, pues fuerzas que es mejor dejar en paz, ese cuo si hubiesen nacido 200 años antes lo hubiesen quemado por tener el pelo rojo. Es decir, ahora está mucho más relajada la iglesia porque el imperio Atur pues, eh, se, ha quedado, se ha dividido, ya cada región ha recuperado, pues ahora está eh, la, la, la mancomunidad, Vintas, eh, Ceal, eh, Bueno, IL, eh, Pequeños Reinos, Modek, etc. Pero hubo un momento que todo fue a Atur, en la expansión, y ese momento coincide con los caballeros Amir, el brazo armado de la iglesia Telina. Y además, durante ese momento quiero recordar que se persiguen a los liantes RU. Y posiblemente también a los Adem, que por eso hacen el recorrido hasta, hasta que les dejan un poco en paz. Y de hecho, Adem le llama al resto, ADEM re, al resto de reinos tierras bárbaras. O sea, que es, por, es probable que ni siquiera se considere cuatro rincones de, de la civilización. Estén fuera de la civilización, ¿no? Como, como estos reinos que sabemos que están fuera de los cuatro rincones, ¿no? Entonces. Mmm, a mí me llama la atención bueno, porque. Puede ser. Puede ser eh... A ver, la, la, en general, la, voy a poner como ejemplo la Iglesia Católica, o, eh, no tiene ningún reparo en mezclar y apropiarse de cosas eh, como según como le interese, ¿no? Entonces, a lo mejor simplemente son, con el paso del tiempo todos fueron conocedores de estas historias, de cómo unos ascendieron, entre comillas, eh, con Telu, etcétera, etcétera, y otros, como hemos dicho, ¿no? a lo mejor se quedaron de una manera más terrenal. Entonces les interesaba eh, identificarse con los terrenales, con los que se habían quedado, pero también a la vez les interesa eh, esa div una divinidad superior eh, fuera de este mundo eh, al que seguir. ¿no? Esto me recuerda un poco, me ha venido a la mente, eh, como por ejemplo la Iglesia Católica eh, se apropió de las ideas de Aristóteles eh, porque le interesaba. Eh, todo el tema de que hay otro mundo eh, perfecto, etcétera, etcétera, etcétera y ocultó eh, la parte platoniana que, que difería. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, se puede ver en, en el libro del de nombre de la rosa, recomendación de, del día. <laughs> este asunto al, trata de esto, de cómo ocultan, eh, quieren destruir eh, libros de Aristóteles o de Platón. Por esto inventó, es que eh, si hacemos paralelismo con el mundo real, eh, pues las religiones o los grupos religiosos, sobre todo extremistas, que al principio eran muy extremos, no tienen ningún reparo en coger lo que les interesa de cada, de cada historia. Quizás vaya por ahí. Esa es mi apuesta. Sí, yo de hecho creo todo iba hablar de este tema cuando en Canis, porque para mí en Canis es así, la historia de telu y en Canis, es lo que estás diciendo. Lo único que me escama es que utilicen la palabra Mir. Porque cuando se apropian de otros términos, normalmente ponen sus propias eh, palabras. O sea, cada uno tiene sus profetas, ¿no? por así decirlo, o, o no sé, dioses, o como quieras llamarlo. Pero muchas veces ya existían ese prototipo de Dios en una ciudad anterior, como ya comentamos en el anterior programa. Y, y como eso, otras costumbres, celebraciones, etcétera, paganas, que la iglesia aprovecha se seis más fechas, las recicla. ¿no? En, en eso tendría todo el sentido, pero ¿por qué la palabra Mir? Siglos después, muchos siglos después, eh, eh, para el brazo armado, ¿no? Es, es lo que de todo pudiera haber llamado de cualquier manera, ¿sabes? Mm. Eh, y que le llamen a Amir, mmm, porque a veces crea confusión, ¿no? Porque están los Amir, parece que. Además, luego pasan a clandestinidad, pero eh, sabemos que siguen operando, ¿no? Porque ve censura en el archivo, queda entender que están. Que están eh, todavía esa organización funcionando y, y también se lo confirma el MAER, el propio TAE, que no puede mentir, etcétera, ¿no? Eh, entonces deben estar los Amir originales, pero luego hay como una especie de Amir humanos que serían de esta orden Amir, que no sé si están todos o no eh, organizados, o cada uno va por libre, y los dos se llaman Amir, que sería un follón, eh, porque ahora claro, uno sería como la Orden Amir y el lo otro, otro los Amir. Los Amir en mayúsculas, por un lado, y luego la orden Amir, que es el, el brazo armado, ¿no? Eh, los, los no son ángeles, pues estos ya los de Telú, pero los eh, Ruac. Mm. Y luego los niños disfrazados, claro, pues supone. Entonces, ¿por qué ese nombre? Entonces, yo la conclusión que llego es que sí que, pues eso, ¿no? Cuando accedes a la Casa Blanca te enteras de que hay en, la, en el área 51, se supone. Igual no tiene ni acceso, siendo el presi. <laughs> pues algo parecido, ¿no? Eh, que hayan los top actuando en la sombra por el bien mayor o por sus intereses. ¿no? Y veremos varios casos de Amir en el tema de un hombre sabio o, o, y también en el nombre de viento de gente que creemos que es Amir y por qué están actuando. Y en una, su trama política pasa muy desapercibida porque no tiene el nivel de Juego de Tronos, pero existe en la, en la novela y la comentaremos cuando lleguemos. Pero bueno, no sé, a mí siempre eso me... no me cuadra del todo, por eso quería preguntar, a ver qué opináis. Y porque ahora vendrá huevo con el final del capítulo también. Le damos es una aguanta más. Es verdad. Bueno, ahí que, queda, queda. No sé si, Manet, ¿quieres añadir algo más? No, realmente es que eso me parece extraño. Sí que es cierto que parece que hay alguien en las sombras, que los amires estén por ahí haciendo cosas, pero también me resultaría raro que ellos mismos decidieran utilizar ese nombre. O sea, yo desde. Yo crearía otro nombre. Eh, aunque se fueran Amires, para la, el brazo armado del, de la PST de No utilizaría el nombre de Amir, habiendo ya otros Amires y eso. Eso es porque hay una información que no que no sabemos. Y posiblemente claro. de, este, de esta historia que ha llegado tarde, y se, y la y le interrumpen, hubiéramos sabido algunas respuestas de haberla escuchado entera, posiblemente. Porque si no, no tiene sentido y algo no encaja. Algo aquí. No, no acaba de encajar. Bueno, ahí Pero lo dejo. Están ocultos, eh, eso sí que lo tenemos claro, ¿no? ¿Habíes ocultos por el mundo? Sí sí, 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 sí. Lástima no saber el que hago esto, no sé qué órdenes ahora dale, por qué están reunidos, dónde están reunidos, en qué mundo, quién es Ale sí. realmente, por qué le reina pentesía. Muchas sí. dudas, ¿no? Nos queda siempre, eh, sacamos un, punta, un montón de teorías y eh, al final nos quedamos con más dudas que al principio. <laughs> Esa es la sensación que me da cuando leo este libro. Es una pasada. Por eso nos gusta tanto. Yo creo que estamos tan enganchados por eso, ¿no? Porque no, no alcanzan la respuesta. Eh, lo que alcanza son más preguntas. Pero bueno. Sí, sí. Si sacáis alguna conclusión más o teoría más que queráis rascar del texto este, si no, pues avanzamos en el capítulo. Ahí, ahí. Simplemente, no, es un comentario. Simplemente que me parece que, bueno, aquí es Es que a mí, Elitos, realmente nunca me ha caído bien. Por eso creo que, <laughs> que le busco tanta tirria. Pero dice que mataron a tantos inocentes y que incendió mi amada Mirtar Y, o sea, Selitos no está favor tampoco porque incendiaron seis ciudades más y no le importa. O sea, solo le importa sí, sí. su amada Mirtar como si fuera sí, no. su bebecito que tiene que Exacto. cuidar y lo demás le da igual. Y esto con la historia que vimos de LANRE, que le, le dice, te da igual lo que pase fuera, o sea, las malas hierbas, mientras haya goce y de esto en tu ciudad. O sea, realmente, eh, Sélito solo le importaba Mirtariniel y, y busca venganza por Mirtariniel, no busca por las otras seis ni por nada más. Sí, sí, por eso no se le da el poder otorgado, porque solo busca la venganza personal. Y Daleb le dice, todo lo personal tiene que estar al lado. Y él no interviene en la guerra, dice que Mirtariniel había estado... La guerra llevaba siglos en marcha y Mithrilien nunca había sido atacada. Mm. En parte, dicen, en parte por la localización, ¿no? Por las montañas. En parte porque tenía buenos soldados, pero sobre todo por sélitos. porque tenía el poder de la visión y veía los vigilaba los puertos de montaña y todo aquello, ¿no? Entonces eh, lo vimos el capítulo anterior que Mithrilien se ha mantenido al margen de la guerra siempre, mm. o sea, no ha intervenido, ¿no? Y por ahí también puede sentirse traicionado Lanre, ¿no? De, de que su amigo nunca le. Le ha ayudado. Le, sí. le ha ayudado, eh, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que ahora lo que busca es eh, venganza por lo suyo, única y exclusivamente, por la ciudad reduciente. Y por eso se llaman los Amir, por Mir Tariñel. Y hecho, chupa un huevo las demás ciudades y todo lo que ha pasado. O sea, no ha movido el culo hasta que no. Y de hecho, ¿te acuerdas que dijiste el programa anterior? Dice, dice: Me has vencido mediante la astucia. O sea, él se considera. Eh, que eso ha sido ha recibido un golpe y que sí. quiere venganza, quiere venganza por eso y quiere que le den poder otorgado por eso. Y Alev lo ve y dice que, nanay que buscate la vida. No sabemos si Slitos le da más poder, que ya es el más poderoso, a Alef y qué pasaría, ¿no? ¿Qué caso de personaje se podría convertir? ¿Sí? No sé. Yo siempre en las, en, la, en, las, en las primeras lecturas siempre había interpretado que IAX y Alep eran como la misma eh, no entidad, eh, pero la misma digamos línea eh, el mismo escalón de poder, IAX como la parte oscura negativa, mala, y, y o destructora, ¿no? Con, eh, y, y Alep la creadora parte buena, ¿no? por así decirlo, ¿eh? Y que a partir de ahí, pues está en un escalón inferior eh, otros personajes, ¿no? Como en este caso, Celitos Telu, etcétera, sirviendo a unos y por pues, Haliax, etcétera, sirviendo a otro, ¿no? Mm. Por fui a buscar el poder donde mejor dejarlo en paz. Y parece que los Chandrian tengan un poder muy parecido a los que le dan ahora eh, Aleph a los cantantes ¿no? a los ángeles, ¿no? En este caso. Tienen un poder muy parecido, es decir, que alguien les haya imbuido de ese poder que antes no tenían, que Serito se queda maravillado y sorprendido porque el Andra haya sacado ese poder. Y es un poder otorgado. Entonces, alguien le ha tenido que dar ese poder. Alguien con la capacidad parecida a Aleb de, de poder dar, eh, eh, de poder multiplicar las habilidades y que puedan de repente. parece que también vuelan y se desvanecen, como, lo, como los ángeles. Eh, tienen capacidad de ver los corazones como los ángeles, o sea, muy parecido al poder, pero como un lado oscuro, ¿no? pagando un alto precio, eh, sí. dice, dice Selitos, cuando ve la verdad en Lanre. ¿no? Entonces, yo siempre me lo había imaginado así, como que Iax y Aleb estuvieran en un mismo nivel, que además los comparan, en un mismo nivel, ¿no? eh, pero uno eh, buscando, digamos, simplemente más contemplativo y poniendo orden cuando se han complicado las cosas como vemos en esta escena y el otro como queriendo crear su propio mundo ¿no? modelando creando fata robando la luna eh, bueno a, a un ser realmente peligroso pero con un poder muy 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 parecido quizá por debajo pero no muy por debajo en cuanto a poder hmm. yo me lo he imaginado siempre así bueno, pues esa justo esa dualidad Justo eso que has comentado, creo que es una de las grandes características de los, de los malvados, ¿no? en, tanto en los cómics como en las películas, los libros, que siempre parece que el, los buenos o, tienen una actitud contemplativa, no a la espera, ¿no? y los malvados son los que quieren hacer cosas, ¿no? quieren cambiar cosas, quieren provocar algún tipo de, de variación del status quo, ¿no? y que por eso se, nos resulta tan, tan atractivo no los... Los, los buenos malvados, ¿no? Tipo Thanos o, o otros, ¿no? Eh, porque tienen ese, ese componente de, de que quieren provocar un cambio, quieren crear algo diferente. Normalmente es malvado, digamos, pero que no tienen la misma actitud pasiva que, que tienen el, los dioses buenos, por ejemplo. ¿no? Eh, los dioses del Olimpo, por ejemplo, están en su Olimpo a su rollo. Y los malos son gente que quiere cambiar ese status quo. ¿No? Y aquí pasa exactamente pues, lo mismo. Entonces, esa dualidad que tú intuyes, eh, yo también la veo precisamente por esto. ¿no? Sí, que se ve un poquito de esa forma: que Jax es el malo por intentar bueno, soñador, intentar cambiar, intentar modelar. Y Celitos al intentar aquí es eh, el bueno porque intenta aguantar Mirtar iniel dejar que no pase nada más. Y, y a lo mejor no estar así realmente. A lo mejor hay cambios que son necesarios, pero como no han conseguido llegar a hacerlo o no han conseguido cambiarlo bien, al haberlo intentado han fracasado y son los malos. Pero bueno, eso habrá que ir viendo si más adelante se puede concretar un poco más si, si alguien es completamente malo o si simplemente alguien bueno intentando hacer algo y no ha salido bien. Veremos, a ver, no sé. Eh, bueno, vamos a analizar las siguientes historias y, y a ver qué conclusiones más sacamos. Porque a mí esto que acabo de decir siempre lo tenía en mente, pero luego, pues eh, siempre hay alguna pieza que no que me chirría, ¿no? Y que me hace pensar en otra teoría. Siempre que ahora la comentaré cuando lleguemos a Encarni. eso Es decir, que por un lado pienso esto, digo, tiene sentido, pero luego hay otra cosa. Pero entonces no cuadraría esto otro, ¿no? Y entonces, otra teoría que tiene casi sentido. No todas son así, son casi, casi. Y. Y bueno, supongo que es porque no sabemos realmente quién es quién, eh, no, sabemos, no tenemos la cronología, no sabemos qué va antes de qué, eh, está todo un poco sesgado, eh, etcétera. Entonces al final es muy difícil, muy difícil eh, hilarlo todo. Pero bueno, el, vamos ahí barruntando y mezclando cosas, y, y parece por momentos, ¿no? Cuando hacemos una teoría que... Vemos bueno, artismos de una verdad, pero luego cuadra porque en el siguiente capítulo vemos bueno, no sé qué y entonces cuadra otra de, de otra manera, pero no del todo, y es así constantemente, ¿no? Es como perseguir, ¿no? algo que, que no existe. Mira, a mí me recuerda a una chorrada que hemos hecho todos de pequeño seguro, que es cuando, cuando pasas por una tienda de tecnología que, que hay una cámara de vídeo enfocándote y una tele, ¿no? Y todos intentamos vernos mirando <laughs> que en la tele, que es imposible, porque cuando miras Lo he en la cámara a que sí. Miras en la cámara y cuando intentas mirar a la pantalla para verte, eh, estás, estás de perfil. Y intentan mirándolo rápido, ¿no? a ver si le pillas, ¿no? que la tecnología es instantánea. Pues me parece a veces que cuando hacemos estas historias, así parece que tenemos la verdad y cuando queremos mirar de rayo de ojo para cogerla, eh, ya se ha ido, ya es otra cosa. Es un poco una. Ojo, ojo que también te digo que si te giras y te miras a ti mismo, te pegas un susto, de, vamos, a lo poltergeist. <laughs> vamos, salió a contra no. los ojos sonriendo, ¿sabes? Total, sí, sí, así lo veo. Pues bueno, el final del capítulo es que le interrumpen, ¿no? Dice ya he oído suficiente y es alguien que no lo dice en voz alta, pero fue como si hubiera gritado, ¿no? Porque dice que cuando scarpie cuenta una historia cualquier interrupción era como más una arena, ¿no? O sea, la atmósfera que crea, lo que hablamos de la voz en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, todo lo que lo, lo que eh, todos se van corriendo, menos Kurov, ¿vale? Y entonces eh, se da cuenta de que no solo es un, un sacerdote, sino que además es un juez, que ellos tienen como, digamos, un estatus superior y más en la mancomunidad, porque en la mancomunidad no hay nobleza y los que gobiernan son los propios eh, Telinos. Sí que hay una especie de nobleza como el Conde Strepe, etcétera, pero llegaron a un acuerdo. Eh, en su día y, y Tarbín es la capital de la mancomunidad y está gobernada por los por los telinos, pero bueno, esto ya para el programa de historia eh, que hagamos, pero para, para poner en contexto de que aquí tienen muchísimo poder ¿no? los juguetes, no es, no es uno cualquiera, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, enseguida el el posadero se pone nervioso y, y, y les intenta sobornar, o les soborna, de hecho porque excusándose, ¿no? Porque vela que ellos le pueden chapar el bar, meter en la cárcel, lo que sea, ¿no? Tienen ese, ese, ese poder. Entonces Scarpi, eh, pues bueno, tiene la espalda, la mirada fija en la espalda del juez. Bueno, esto es importante, lo de la mirada fija, por sobre todo por el, por el nombre del capítulo, que ahora lo repasaremos al final y dice que no es que espere que salga en busca de Hali, salgáis en busca de Halias y los siete hombres pequeños actos pequeños ¿no? dice pero pero bueno como que al menos mmm, si no hacen si no suman que no vayan restando ¿no? entonces eh, cuando dice tú no hables en mi presencia tú no sabes nada etc. Eh, eh, le dice le dice Scarpi, supongo que en eso tienes razón Telus siempre decía y entonces eh, cuando dice no pronuncies su nombre etc. dice vamos Erlus le llama por el nombre Scarpi es capaz de ver el nombre de, del, del juez Telino. Pero no solo el nombre. Dice: Telu te odia más que al resto de la gente, lo que no es poco. Ya veremos en Encanis que Telu odia casi todo el mundo. A nosotros que seas ultra puro. A la mínima que te pasas un poquito, ya te juzga y te. O sea, tienes que ser muy puro para caerle bien a Telu. Y entonces dice: eh, Cuando dice eh, que Dios se, se apiade de ti, se lo dice Scarpi, ¿no? Y entonces se puso. Bueno, se lo dice. Se lo dice el juez, perdón. Y Scarpi se puso a reír con esa retumbante y sonora que, que sale del, del, del fondo de su alma y le, le calientan, ¿no? Le, le pegan y tal. Le dice que Dios se apiade de mí. Y entonces eh, se ríe, ¿no? Y dice, No sabes la gracia que tiene eso viendo de ti. Y entonces Scarpi como mirando al aire, es cuando dice, Corre, cuof con esta clase de gente, no se consigue nada bueno, vete a los tejados. Quédate un tiempo donde puedan verte. Tengo amigos en la iglesia. Lo que hablábamos antes de de, de la iglesia, ¿no? Que pueda. De que puedan tener alguien poderoso, ¿no? Si, si Scarpi es quien va, creemos que pueda ser, que ahora, ahora comentábamos, ¿no? Dice, quédate un tiempo donde puedan verte. Tengo. Eh, perdón, Loreda. Tengo amigos, tú no en cambio, no puedes hacer nada, vete, ¿no? No solo dice eso a pueblo de los tejados, sino que. Y no solo dice el nombre de y de Erlu, sino que Erlu le dice que visita los prostíbulos. Etcétera, etcétera. Se sabe perfectamente su vida. O sea, es capaz de, como en la historia de los ángeles, que acaba de contar que a les toca los corazones y es capaz de les da capacidad de ver en los, en, en los corazones de la gente y, y, y ver su auténtico, no solo nombre, sino también eh, las acciones, etcétera, es decir, eh, tener, tener que poder radiografiarlos, ¿no? eh, por así decirlo, ¿no? tener toda la información. Y de aquí se desprende la hipótesis de que Scarpi pueda ser un RUAC. Y enlazamos con la pregunta que hizo Lucy en el programa, la parte la leímos en la parte 1 de toda historias historia Mienten. Uh -huh. Y dije, cuando acabemos la historia, porque, porque se refería a esta parte, en la que dijo que ella siempre ha pensado que el telino, cre, o yo lo interpreté así, igual me equivoco, era. Podría ser un rock y os. Veo más que pueda ser eh, o los dos, ¿no? Como que se conocían. Pero yo veo más que Scarpi cuando habla de Telu, lo habla con como un viejo amigo, o conocido. Incluso eh, cuando le dice eh, que, que Dios se apede de ti, dice que Dios se apede de mí, se muerde la risa. Y. El capítulo se llama La vigilante mirada de Telu. Y sabemos la mirada de Scarpi, ¿no? Entonces, ¿creéis que Scarpi puede ser uno de estos Ruak originales eh, que estén en el, la parte de Telu, ¿no? que tengan esa capacidad de ver en los corazones? Eh, y que haya, por eso tenga amigos en la iglesia, por lo que hablamos antes, que eh, los auténticos eh, pues estén en la gobernando en la sombra, no que haya un gobierno humano, por así decirlo, de, de nobleza, iglesia, etcétera, pontífices, creo que hay aquí que llaman pontífices a los de la ley, de, de, a los de la iglesia telina, pero que ellos estén detrás de todo y por eso está tan convencido que no le va a pasar nada. O incluso hay teorías que dicen que pueda ser el mismo Telu, y de ahí también el nombre de del capítulo, y al principio me dijiste, eh, cronista, eh, que eso era tener demasiado poder para Scarpi, ¿no? poder usar las páginas mm. palabras para de ver su, de su padre. Pero bueno, con este punto de vista, después de la historia y estas facultades que tiene Scarpi, y llamándose como se llama así el capítulo, la vigilante mira de Telu, ¿creéis que pueda ser uno de esos Ruak eh, o incluso el mismo Telu? Yo no sé qué decirte ¿eh? muy, muy muy largo me parece ese tiro eh, o sea sin duda está claro qué habilidades tiene me, lo de Ruax sí que me lo puedo puedo ir por ahí lo de Telu me parecería un giro demasiado más luego viendo que bueno si lo piensas bien te iba a decir que, que parece que cuando Koth se refiere a él eh, lo pone como de que esparce mentiras o, o, o no mentiras pero Va contando historias que no son de todo ciertas. Y, y también es cierto que, por, por otro lado, dice que no le cae muy bien Telu, ¿no? Que a lo mejor puede ser cierto que sea el mismo personaje. Pero, guau, wow, me parecería muy loco, ¿no? Sobre todo porque, claro, yo cuando pienso en Telu pienso en una divinidad prácticamente, ¿no? Y, y este hombre, pues, no sé. Tampoco no ha demostrado ningún tipo de. Más allá de la visión esta, eh, podría ser, ¿eh? Podría ser. Sería muy épico por eso, ¿eh? Demasiado poder, creo que sería. Ten tener demasiado poder. Esa capacidad de... No, no, no solo predecir el futuro o conocerlo, que sino moldearlo. Como dije ya en principio, me parece demasiado exagerado. Creo. Para, para cómo es el libro en general. No sé qué... ¿Y tú qué dices, Manet? Yo... No creo que sea Telu. Eso primero. Pero sí que quería que a ver si el caldeo me ayuda porque lo estaba mirando ahora y pero hay ruak eh, de parte de telu aparte de o sea en celitos sí que algunos se ponen de su parte pero cuando telu se se pone de rodillas y eso yo pensaba que eran los nueve los que se o sea el, el lado de telu pensaba que sólo eran los nueve no que también habían ruak o sea yo lo entendí bueno, es, como eh, que uh -huh. esos nueve son ruak me refería ah, a la ah, facción vale. Ah, vale, perdón, vale, vale, me refería vale. a esa facción Rúa que el, se llamará ángeles o cantantes o... ah, pues entonces ah, sí, ah, sí ah, yo creo que es ah, uno de los ángeles pues, uno sí. de los ángeles porque me hace sí. gracia que dice que Dios se apiade de mí claro, para el telino Dios es Telu ya pero exacto. para uno de los ángeles Dios no sería Telu, sería en todo caso Aleph y, y Aleph le ha dado poder y no se ha apiadado de él, pero sí que la, lo ha recogido, por así decirlo, en, en el equipo de. de porque Aleph quería que hicieran justicia y si Scarpi fuera uno de esos ángeles, Dios habría piadado de él y tendría gracia, pues eso, porque realmente Dios le ha dado poder a Scarpi y no Telu. Yo, yo nunca he pensado que fuera Telu, ¿eh? A mí me encaja más otra teoría, ya. ya, ya... Ya propondré quién creo que puede ser Scarpio una bueno, de las posibilidades, porque no lo sé. Cuando lleguemos al tema de un hombre sabio, como dije. Pero sí que durante mucho tiempo, quizás una teoría vieja, que ahora ya últimos años, pues ha habido otras más nuevas. Eh, pero, y estas es casi desde cuando salió el, el libro. Eh, pero bueno, que sí que quería comentarlo por si sin condicionaros antes de que, que pensaba yo para ver creíais también, ¿no? Yo creo sí. que sí que algo de poder, o el mismo poder que los Ruak o parecido tiene, aunque no sea uno de los ángeles, eh, que puede tener un poder parecido, porque cuando recordemos que fue en la batalla con Felurian eh, se le pone la estrella plateada en la frente igual que a estos, ¿no? Y, y no sí. estaba ahí, Alef no la ha tocado, a Cuof. o sea, que es posible desarrollar ese poder, sí, quizá sí. sin que te lo haya dado Alef, o sea, igual no es uno de los nueve originales. Pero tiene unas, unas eh, facultades parecidas. Y claro, al hablar de Telu, como dice, siempre decía, y le hace gracia y tiene amigos en la iglesia, todo esto junto, parece que sean colegas, ¿eh? que queda su compadre. Si no es su. ¿Sabes? Si no es su. Sí, como que, su que hubiera estado allí, por lo menos, viendo lo que claro, pasó. Que, exacto. Que lo sepa de primera sí, mano. No habla no, no de él como una adoración, ¿no? De. Oh mi Dios, Telu, no sé qué, sino más con esa familiaridad, ¿no? De quizás parece como el, esa familiaridad de quien lo ha conocido o, mm. o ha tenido un contacto estrecho, ¿no? Claro, esa pues es la sí, sensación es que me adecuado. da. Mm. Me da la sensación esa que, que se echan unas fútbolines y unas cervezas con Telu y, <laughs> <laughs> y le cuentas su movida, ¿no? Ahora y se las te... Dios, pero aquella borrachera que nos pegamos, Telu, mía, te tuve que llevar yo a tu casa. Hay que recordar también la escena anterior, cuando, o sea, del programa programa 8, cuando Kuofe está tendido a la nieve, que ve esos ángeles con esas alas, igual que lo describen en esta historia. Eh, y él lo interpreta como la muerte, ¿no? Eh, y al final lo salva Canis, que ya estaba delirando, pues está a punto de irse para allá, ¿no? Que puede ser un sueño, como ha tenido otros Quof, quizá porque estuvo en proximidad de alguno de estos seres en el pasado y su mente dormida haya captado esa imagen y ahora la, la proyecte o puede ser que sí que estén vigilantes no la vigilante mirada de Telu ¿no? o de esos ángeles eh, haciendo justicia y, y y y bueno le echarán un cable en Canis no en Canis disfrazado me refiero eh, eh, bueno, pues la divina providencia, ¿no? Como que si no hubiese aparecido, no se salva igual. Eh, los vigilantes ¿no? no actúan directamente, pero sí que te echan el cable, ¿no? Te ponen que alguien te vea, ¿no? Que alguien diga, oye, voy a ayudar a este chaval, ¿no? Que le voy a dar un talento de plata, que igual no lo hubiera hecho normalmente, pero le sale de, ahí, de hacerlo, ¿no? O sea, puedan influenciar de alguna manera. No lo sé. Ahí vimos una especie de de, de premonición, quizá de otras cosas. Pero viendo este capítulo así, pues bueno, también podría caer esta, caber esta lectura. No sé si ahora revisándolo lo mm. ¿le dais crédito o no. Sí, podría ser. Vamos a, ver, justicia, vamos a ver, vamos a ver. Ya quería hacer justicia en el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decías tú, pues parece sí. que lo justo sea en ese momento que era demasiado castigo, quizá para Co por lo que ¿no? eh, hubiese, hubiese muerto en ese momento. Quizá. Eso es muy el lezaní, ¿eh? En ese momento era lo que tenían que hacer. En otro momento, Exacto. a lo mejor no. Eso es. El camino de Telu es el lezaní. Pues hablaremos ahora en, el, en, el sí. la siguiente, en la cuarta parte del camino de Telu, ¿no? Y tiene el libro del camino. O sea, que, que yo creo que el debate está para el siguiente programa. No sé cómo lo ves, cronista, si quieres añadir algo de este capítulo. Si no, podemos dejarlo aquí. No sé si está quedando un podcast muy largo para hacerlo en dos partes o no. Eh, no, no tengo que al el tiempo. Eh, no sé si quieres hacer aquí una parte y el capítulo en Canis aparte. Pues sí, de hecho os debo comentar. Quizás sí si sea una buena idea eh, dividirlo eh, para que incluso sea más fácil para nuestros oyentes, que, que al igual que yo, seguro que consumen el podcast a ratos y mientras trabajan y cosas así. Entonces eh, puede ser más eh, cómodo. Eh, puedo hacer un, una pregunta, ah, a, a, aunque se alargue un poquito, puedo hacer una pregunta al Calderero. No, no, que... sí, claro, por supuesto. Venga. Bueno, primero una chorrada de Macho gracia que has dicho que solo queda quote en, en el bar y realmente quedan exactamente tres niños. El Número tres, siempre presente. ¿No? Quedan tres. Sí, queda, dice, solo quedamos tres, un muchacho ceáldico que llevaba una camisa con encaje. Una niña que iba descalza y yo. Tres insensatos. Uh -huh. Así es verdad. Y luego lo que sí que quería preguntar, que esto a veces lo he leído en el libro y realmente no me acuerdo si, si es siempre así o es simplemente en este momento, cuando Scarpi le dice, eh, no, es, no es que espere que salgáis en busca de Aliax y los siete, eh, Aliax y los siete no deberían ser Aliax y los seis, pues son seis más Aliax siete. Es lo que digo yo, hay siempre uno perdido. Y Aliax y sus Chandrian, que Chaen es siete, en teoría. Eh, claro. Hay uno que se supone que recordó al de Zani, Pero muchas pero veces igual, dicen. Igual no. Igual Chandra, no dentro la ciudad. Perdón. Si perdón. dice los Chandrians, entiendo que Alix está dentro de ese grupo. Pero si sí. dice Alix y los siete, es como si estuviera separado y fueran siete más. Parece, pero cuando dicen los nombres. Eh, cuando dicen los nombres Sejin. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Es decir, sí. hay uno que o no se sabe el nombre, ¿vale? Y está actuando ahí. Ahora lo veremos en la historia de Canis, además, porque hace, hacen una, una alegoría de esto, de, de, de los Chandrian. ¿no? Y, y hay 7 y, y en Canis y uno de ellos se va, pero no, de, no muere. Sí. Parece que está que que como independiente, pero en un momento dado sí que había seguido a. A landre ¿no? De hecho, no cae la ciudad. Uno recuerda a Lezani y no cae la ciudad. Sí. Pero eso no implica que, que de repente desaparezca de la ecuación. O que no sea sí. un Chandria ah, o sea, se juntaría, digamos, dentro del mismo grupo, aunque, aunque luego al final lo hubiera traicionado. Eh, seguiría siendo. Lo cuentan del mismo grupo, por así decirlo. Sí, quizá. Eh, quizá luego, como no, no ha traicionado o no está siguiendo a Lanre en ese momento, no cae la maldición de Sélitos sobre él P, o ella, pero... Pero eso no, no sé. Eh, ahí hay uno que nos baila. Vale, vale. A, a mí hay uno que nos baila. Es que además lo voy a comentar también en Canis. Y, y también cuando íbamos a la estrella de los ADM, de Etcétera del enemigo que... O sea, hay uno que no cuadra, que a veces parece Haliaxi 7 y a veces parece Haliaxi 6. Ya, por eso. Bueno, perdón vale, por hacer por la No, nada. no, es que además esta es una de las fuentes más fiables que podemos tener, ¿eh? De todas, porque es Scarpi y saben huevos, sí. se supone. Igual habría que estar más atento y darle más claridad a que son Haliax y 7, que no Haliax y 6, viniendo de Scarpi. Yeah. Y podría ser la frase clave. ¿no? Sí. Que, que esté escondida en este capítulo Sí, porque y... además no lo, dice, no lo dice dentro de una historia, es una expresión o sea, él está en una especie de discusión y lo dice, con naturalidad ah. quiero decir, entonces no, no es una historia que él pueda haberse inventado detalles sino que lo dice como algo natural entonces sí. yo le daría más credibilidad Además aquí dice, él no dice lo del Lezani, de es Hegin y aquí dice hay ocho ciudades, no dice siete y una ciudad dice ocho ciudades, o sea eh, sí, yo le daría también más credibilidad, sí, sí pues igual aquí eh, ese eslabón que falta, no la pieza que no encaja Esa, ese otro ser que parece que podría ser uno de los Chandrian, pero parece que vaya un poco por libre, no porque tampoco estaba, se supone, con, con Dora trupo no ni con los nombres de Shekin pero a veces se nombra, no lo sé, es interesante. Bueno, eso lo dejaremos ahí para más adelante. Y si alguien tiene algún comentario, pues que también lo puede sí, poner sí. En, en YouTube o, o por privado. O bueno, el quinto emulador, ¿no? Que lo comenta subo un vídeo de Harry Potter, pero que me, que me comente eso. Ya que comentamos aquí, Harry, para que comenten ahí. Suban un vídeo de... Bueno, de Harry Potter, Harry el Potter siete, y acaba mal. ¿eh? Sí. <laughs> Hablo de siete cosas de Harry Potter. Y por cierto, la, la de Alex y los siete, ¿qué? A ver qué oye molaría, ¿eh? molaría un vídeo de Harry y que todas las preguntas sean sobre Haliax, bueno pero <laughs> me quedó claro yo no, yo no. pues bueno, ah, pues y... hacemos una pausa para tres, 3 ¿no? venga, y vamos a por la parte 4 de Canis, que eh, quizá hay más cosas de las que parecen a simple vista ¿eh? yo subrayo un montón de cosas <laughs> para ti para ti Para <laughs> ti hay muchas cosas, para Ven. los demás no Claro, no, bueno, ya verás que sí muy bien, pues eh, hasta Aquí entonces sería la parte 3, que ya lo enlazaremos con el próximo programa, que sería la parte 4, donde hablaremos de Encanis, y se quedará todo cerrado, toda, toda esta parte de la saga, todas estas historias. Y, y bueno, pues eh, así separado y bien eh, fraccionado, pues será más fácil para todos ir siguiéndolo y escuchándolo. Vale, chicos, entonces nos emplazamos eh, para el próximo programa. Muy bien, hasta ahora. Adiós. Que todas tus historias sean alegres y que todos tus caminos sean cortos y llanos.